El siguiente espacio en FB Radio tiene categoría E, entretenimiento. FB Radio 105.7 FM presenta Al Aire, tu espacio de imparcialidad, objetividad, informativo, deportivo, participativo, entrevistas, contrapunto y toda la realidad del fútbol. Bienvenidos al aire. Horas, 3 minutos, bienvenidos, bienvenidas a una audición más de Al Aire, este programa que nos escucha a través de la 105.7, la FB Radio, la nueva radio de Quito, y también nuestra casa en Guayaquil y en el mundo entero, www.ecuagol.com y todas sus redes sociales. Un programa que va a estar, que arde, va a meter chispa, y no por culpa nuestra, no por culpa del TAS, que TAS, taras, TAS, TAS, TAS. Byron Castillo, perdón, la FEB ha sido sancionado por utilizar a Byron Castillo. Pocas voces, prudencia en el país, dijimos cuando esto salía, no le convoquen a Byron Castillo. No le convoquen, no den papaya. No es mi fuerte el inglés, está ya Mica Santiago con el documento en español paralelo y analizar primera media hora, porque luego de la primera media hora tendremos invitados especiales al doctor Diego Jaramillo y al ingeniero Patricio Torres, candidatos a presidente y vicepresidente de el club LDU para las elecciones que se vendrán a fin de mes. Aquí rápidamente saludamos con la gente. Todo este programa llega por la coordinación de don Oscar Fernando, la producción de dirección de gran Mauricio el Coco Vargas, desde alguna parte del mundo. Así que, como siempre, primero las feas, después los feos. Perdón, Mica. Aunque Mica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal, mi querida Aure? Un abrazo para ti, para Oscar, que está en controles, a Fer, a Santi, por supuesto, a Coquito y a todos ustedes que están en sintonía a través de Ecuagol, que nos están viendo por la señal de streaming y también a la audiencia de FB Radio. Un abrazo gigante. A propósito, hoy es la final de la Copa Ecuador, donde Independiente del Valle recibe al 9 de octubre a las 19 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. También hubo un inconveniente ahí por parte del 9 de octubre, que lanzó un comunicado mencionando que le parecía algo, tachándole de regionalista a la FEB, ¿no? Que porque se jugó en el Olímpico, o se va a jugar en el Olímpico Atahualpa, y porque no se jugó en otra sede, en este caso en el Guayas. Vamos a conversar de aquello, y hoy también hubo una introducción con los medios de comunicación donde Gustavo Alfaro mencionó que va a llevar a 4 delanteros. También conversaremos aquello hasta las 14 horas, mi querido. Exactamente, se ofreció también a hablar de la Copa Ecuador, la final entre Independiente en octubre. Una pena que ningún equipo popular, taquillero, de renombre, que atraiga masas esté en esta final, y obviamente ojalá la gente asista hoy día para ver un espectáculo. En orden de llegada, señor Ibanco, ¿qué tal? Buenas tardes, Santiago, ¿cómo te va? Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a Fernando también, a Mica, a Oscar Fernando acá en los controles, a toda la audiencia de FB Radio 105.7 y ahora también por Ecuagol. Desde el día de ayer retomamos ya las relaciones con Ecuagol y salimos también por todas las plataformas del mejor portal digital que tiene el país. Habían varios temas, ¿no?, para hablar el día de hoy, pero sin duda el caso de Byron Castillo se lleva toda la atención, tomando en cuenta el tiempo que hay para que empiece ya el Mundial, la sanción que se lleva la Federación Ecuatoriana por parte de la FIFA iniciará con 3 puntos menos la siguiente eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Ecuador arrancará con 3 puntos menos y tendrá que pagar también como en forma de compensación a las federaciones de Chile y de Perú, algo cercano a los $100,000. Pero recabando información, leyendo lo que han subido acá, por ejemplo, subía un documento Andrés Muñoz, un periodista colega de cuencano, donde se lee que la federación no violó el código disciplinario de la FIFA, ya que el jugador era elegible para participar en la fase preliminar de la Copa del Mundo, a la clasificación a Qatar, y por eso no es sancionado Byron Castillo, ya que en vista de que la nacionalidad de un jugador
para jugar por una federación nacional la determina la legislación nacional, no la FIFA, no el TAS. Por eso no es sancionado Byron Castillo y tampoco hay impedimento para que juegue el Mundial. La sanción la recibe directamente la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hay bastante para hablar sobre este tema, son noticias que van saliendo de a poco. Pronto también existirá un comunicado de la Federación, seguramente rechazando esto porque ellos presentaron documentación donde en cambio contrastaban con lo que dice el TAS, y para ellos no existe un documento ilegal, ilegítimo del jugador Byron Castillo. Exactamente, luego tenemos ya el comunicado en español, perfecto. Saludamos con Fernando Estrada. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, que es bonito empezar un programa a las 2:05 con tu presencia. ¿Qué tal, Fernando, cómo vas? Yo sé que les emociona, no se mal acostumbre, ya les he dicho, por favor, yo no vuelvo a venir hasta ahora, por favor. No, un abrazo enorme para todos, ¿ah? Gracias a todos por acompañarnos, a la gente que lo hace por medio de FB, la gente que está por medio de Ecuador, un abrazo a todos. La verdad, yo lo que puedo resumir es lo que ya el preámbulo que ustedes han hecho con respecto a la sanción, y ya lo analizaba incluso en mi cuenta de Twitter, a mí me parece un ridículo completo por parte del TAS, un ridículo completo. Si te pones a ver, Aurelio, tú que decías, no, les dije, no lo pongan, no lo alineen, esto no es sanción, esto es un chiste. ¿Por qué? Esto es un chiste completo, pues. Hay que leer el documento para entender que esto es una compensación para quedar bien con los chilenos y con los peruanos. No es otra cosa. ¿Cómo explicas una sanción en la cual dices, muy suelto de huesos, que se ha encontrado culpable a Ecuador o se ha encontrado responsabilidad en Ecuador en la habilitación del jugador? Pero a Ecuador no se le quitan los puntos en la eliminatoria y va al Mundial. El jugador es responsable por supuestamente haber presentado documentos falsificados. Entonces es culpable en el punto de vista procesal, pero el jugador puede jugar el Mundial. A ver, pero Ecuador tiene que pagar una compensación económica de algo más de 100.000 francos suizos. Discúlpame, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, es una barbaridad. Es más, yo de chileno, me encabrono más, pues. ¿De qué me sirve a mí que me des la razón como me la estás dando? Y que Ecuador pague 100.000 francos euros. Pero en francos suizos. Francos suizos. ¿De qué me sirve a mí? Sí, cuando fui al Mundial. Y aparte que acá en un documento el TAS reconoce que ellos concluyeron que Castillo habría nacido en Tumaco el 25 de junio del 95. Cuando acá la cédula ecuatoriana dice que nació el 98, es decir, habría una falsificación de identidad. Claro, y de paso dicen que igual todas las acusaciones contra el jugador son rechazadas. Ajá. Es absurdo, es ridículo por donde se lo vea. Esto es un tema para decir, bueno, ya, chileno, peruano, tome ya. Una sancioncita para Ecuador, un billetito que nos tiren ahí, y Ecuador arranca la próxima eliminatoria con menos 3 puntos. Y voy por otro lado, por ese lado. Los chilenos tienen que hacer una regeneración importante, por si acaso, ¿no? Para la próxima eliminatoria, ¿cuántos sudamericanos van a entrar al Mundial? Seis y medio, sí. Hasta con menos 3 puntos Ecuador arranca con más ventaja que los chilenos. Quiero ver cómo los agarra los chilenos ese recambio generacional que tienen que hacer, que yo no lo veo en Chile. Todavía no hay. No lo veo. ¿Podemos, para contextualizar todo esto, Mica, leer en español el comunicado del TAS, por favor? Claro, efectivamente en el TAS vamos a leer primero lo que había dicho en un comunicado y luego en el segundo, ¿ya? En el primero, el Tribunal de Arbitraje del Deporte dictamina que, primer punto, el Tribunal de Arbitraje del Deporte es competente para conocer de los recursos interpuestos por la Federación Peruana de Fútbol y la Federación de Fútbol de Chile contra la decisión emitida por el Comité de Apelación de la FIFA el 15 de septiembre del 2022. Los recursos interpuestos por estas dos federaciones contra la decisión dictada por la FIFA de este 15 de septiembre del 2022 se mantienen parcialmente. 3. Se anula la decisión del Comité de Apelación de la FIFA aquel día. 4. El señor Byron Castillo Segura carece de legitimación para ser demandado y todas las solicitudes en su contra con el caso 9176 que son rechazados. Aquí es la parte dura, ¿no? El punto número 5. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FEF,
es responsable por el uso de un documento que contenga información falsa por violación del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y en consecuencia es sancionado de la conformidad con el artículo número 6 del Código Disciplinario de la FIFA con lo siguiente. El primer ítem, a la FEB se le impone una deducción de 3 puntos en la próxima edición de la preliminar competencia de la Copa Mundial de la FIFA y el segundo ítem, se condena a la federación a pagar una multa a la FIFA por un monto de 100,000 francos suizos dentro de los 30 días siguientes a la recepción de este laudar arbitral. El punto número 6, los costos de arbitrajes que serán determinados y notificados a las partes del tribunal del TAS correrá a cargo de la FEB. 7, se condena a la FEB a pagar a la Federación Peruana y a la Chilena 10,000 francos suizos cada una como contribución a la de sus respectivos gastos incurridos en relación con este procedimiento de arbitraje. Y 8, se desestiman todas las mociones adicionales o diferentes u oraciones de reparación. Atentamente, el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Y esto ya no es apelable, ¿no? Esto ya es última instancia. Hablan ahí de un artículo que hace 21. Referencia. Sí. ¿Qué dice el artículo? El artículo Santiago? 21, que como título lleva falsificación de documentos. Toda persona que en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y con una suspensión que dure al menos 6 partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior a 12 meses. Y en el punto 2 menciona que se podrá responsabilizar a las federaciones o a los clubes de la falsificación de documentos cometida por sus oficiales y o jugadores. Aquí está, por eso no se lo sanciona Byron Castillo. Okay. ¿No? Está claro el tema, desde mi punto de vista, discrepo con Fernando lo que dice. Aquí hay un problema mucho más allá de las atribuciones que tiene la FIFA o la justicia ecuatoriana. Y voy nuevamente a contextualizar el tema. Byron Castillo tiene un documento que le habilita como ecuatoriano. Aquí fue muy claro Freddy Álava el día viernes, ¿no? El habeas data, que es el término jurídico, ¿no? Le habilita como ecuatoriano. No lo certifica como ecuatoriano. Hay una diferencia abismal de lo uno a lo otro, ¿ya? La FEB lo que hizo fue cumplir un dictamen de la justicia ecuatoriana, que le habilita como ecuatoriano. Si me tomen la cédula como ecuatoriano, pero no de ecuatoriano. En el uso de esa palabra es fundamental este tema. La FEB no podía hacer nada más. Ojo, aquí yo no veo la culpabilidad de la FEB, por cuanto si hay una sentencia judicial, tú tienes que acatarla. Tú como FEB ecuatoriana, pues no la FIFA, no la CONMEBOL, no el FBI, no el PAI de Lima. A ver, entonces paremos ahí, pues ese es el punto número uno. Sí. En el cual dice no estás de acuerdo conmigo. ¿Estás de acuerdo? No hay culpabilidad de Ecuador. Es lo que digo. ¿Cómo dicen que Ecuador tiene, encontraron culpabilidad en Ecuador? Si Ecuador hace la federación, pero en la federación, cuando la federación hace lo que tú dijiste, no tiene nada más que hacer, pues. Entonces, ¿dónde está la culpabilidad? Se respalda con los documentos que ya habían. Con los documentos del Estado. Exactamente. Es que insisto, la cédula que obtiene Byron Castillo no lo obtiene como ciudadano, no lo obtiene de ser un ciudadano ecuatoriano. Ya, entonces él no debía ser ciudadano. Debía morirse sin documentos. No, por eso viene el habeas data y por eso, o sea, tú obviamente por tu situación no pudiste escucharnos el día viernes con Freddy Álava. Freddy Álava lo explicó, ¿no? Él tiene un documento que evita como tal. Así es. Voy a poner un caso. Y que no es mi caso, pero hay muchos casos. ¿Y quién va a dar nombres ya? Chabelo. ¿Chabelo es periodista o no es periodista? Te pregunto a ti. No lo sé. No sé si se graduó como licenciado en comunicación. No tengo idea. Pero tiene un carnet que le dice que es miembro del Círculo de Periodistas Deportivos Ecuatorianos, que trabaja como periodista, se acredita en la FIFA como periodista y tal. Pero él no es periodista. ¿Sí? Entonces él actúa como periodista, pero no es periodista. O mi caso, que yo no tengo ningún carnet. Ah, no, sí creo que tengo por ahí un carnet que alguna vez creo que me dieron periodista, pusieron ahí un carnet de cancha, ¿cómo se llaman los de credencial? La credencial. La credencial. Dice Aurelio Dávila, función periodista. Ahí dice, soy periodista, vean, soy periodista, qué hijo de tanque, soy lo máximo. Actúo como periodista. Pero no soy periodista. Ya te digo, el caso de Roberto Mar tiene una credencial que le hace miembro de un colegio de periodistas deportivos, pero no es periodista deportivo, no es periodista. ¿Sí? Y pasa con los jugadores también que son luego periodistas, ¿no? Esteban Dreyer, por decir actividad actual cuando vaya al banco a sacar un préstamo, ¿a qué se dedica? Soy periodista. Es periodista y no está mintiendo.
Pero él no tiene título de periodista. No, sí también tiene. No, que él los periodistas. Él no es comunicador social. Él lo que debe decir, yo trabajo en Radio Tal. Ya. Ok, puede ser, ya, no entremos ya, ya. Entonces, no sé si me hago entender con mi ejemplo, ¿no? Y hay muchos casos más. El mecánico del carro. No, y en eso es lo que me dices, porque creo que no necesitamos más ejemplos. Está completamente entendido tu mensaje. Pero es que, bajo ese argumento también tuyo, es una payasada esto, pues. Porque eso quiere decir que el jugador nunca pudo jugar. Entonces, el jugador debe haber sido sancionado hace rato y no debería jugar el Mundial. Para mí no debería jugar el Mundial. Entonces, pues te digo, es una payasada lo que ha hecho el TAS. Sí, yo no entiendo. Y yo creo que Chile, más que aplaudir esto, los va a hacer más pedazos. No. Lo va a hacer más pedazos, porque ¿qué gana Chile en esto? Absolutamente nada. Ni Perú tampoco. No, ¿qué gana Chile con esto y Perú con esto? No nada. Quedar mal. Se vienen las demandas contra Ecuador, ¿eh? Claro. No tiene cómo demandar Ecuador. Pero demandar, ¿por qué? No tiene, por daño y perjuicio. Es más, no tiene cómo demandar. Castillo puede hacer eso. No tiene cómo demandar Ecuador porque la misma. A ver. En este documento está reconociendo que Castillo era elegible para jugar por Ecuador. Así es. El mismo TAS lo dice. Se contradice el TAS, sí, porque dice primero que encuentra responsabilidad en Ecuador, pero que el jugador sí era elegible. Era elegible. ¿Cómo, claro, pues? A ver, insisto. Y después reconoce, oiga, que nació en Tumaco. De derecho, pues a mí no me cuenten, pues yo estudié de derecho, pues Aurelio. A mí no me cuenten, que yo no ejerza otra historia. No, a ver, pues digo, si elegible, es elegible. Y lo que dice Freddy tiene mucha razón en cuanto a la explicación que tú das, pero lo que digo es que el documento del TAS es una payasada. Es un tema de contentar a los chilenos, nada más. Ahora aquí nos pasa a Mauricio Vargas, donde dice, la FEB violó el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA por la utilización de un documento que contenía información falsa. Para casos de falsificación, la FIFA no se refiere a la ley nacional. En consecuencia, para FIFA no es necesaria una decisión de autoridades judiciales ecuatorianas. ¿De quién son los documentos? Respecto a la falsificación del pasaporte del jugador para establecer que el documento es falso, conforme al artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. ¿Otro? Sí, pero acá en otro párrafo dice, la FEF no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que el jugador era elegible para participar en las eliminatorias. No es contradictorio. Sí, no. En un párrafo dice que no violó, claro, y en otro dice que sí. Es contradictorio. O sea, pero es un artículo 22 que lo que no violó y el artículo 21 que sí lo violó. Es que lo que pasa, insisto yo, lo que pasa aquí de por medio, que es el tema de las decisiones y interpretaciones que cada uno tendremos, es que hay una sentencia judicial de por medio. Hay una sentencia que emitió el máximo órgano judicial del Ecuador. Uh-huh. Que contra eso no puede irse ni la FIFA, ni el TAS, ni el CONMEBOL, ni la FEB, ni nadie. Uh-huh. Ahí está orden judicial. ¿Ok? Es elegible. ¿En base a qué? A esta orden judicial. Pero eso no implica que la FIFA, o el TAS en este caso, pueda considerar que hubo documentos falsificados. No, discúlpame, Aurelio, es una contradicción. No es contradicción. Por supuesto. Si tú me estás diciendo que en base a la orden judicial el jugador es elegible. ¿Dónde está la falsificación? Y ellos admiten como FIFA que es elegible. ¿Dónde está el error de Ecuador, pues? Si de paso el documento no es de la federación, es un documento personal del jugador. Si hay una sanción, debería ser para el jugador, no para la federación, pues. Aquí hay una contradicción terrible. Terrible, en serio. Pero te voy a poner un ejemplo. Quedan peor. Para mí Para mí debieron haberse quedado chitos, callados y ahí nomás. Bueno, y van a lanzar un comunicado de lo que escuchaba Chipi en anterior programa, que decía que la Federación Ecuatoriana de Fútbol enviará un comunicado en sus redes sociales porque no están de acuerdo con la sanción del TAS. Y que dentro de unos minutos, no sé si ya estará, vamos a revisar tal vez en Twitter, probablemente ya saquen este comunicado mencionando de que no están a favor de todo lo que se le está haciendo a Ecuador, porque ahí comparto con Fer, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es lo que hizo cuando convocó en este caso a Byron Castillo, y Gustavo Alfaro lo sabía y por eso se demoró en los primeros partidos de la eliminatoria. No lo convocó hasta estar seguro de que Byron Castillo, entre comillas, si es o no es, sea ecuatoriano, para que pueda jugar y evitar precisamente estos inconvenientes. Que ahora le está trayendo problemas es diferente. Pero, a ver, la Federación... De momento... Hay un comunicado ya. No. Pero sí. Sí. Ahí está. Acá está. Hace 3 minutos. Pero no se abre la página. Ahorita el tráfico, exactamente. El tráfico. Todo el mundo quiere. Peor que la calle de Quito. Hasta dice, todo el mundo buscando qué dice la FEB, qué dice la FEB. Sí, no, es que aquí es... A ver, o sea, yo lo tengo clarísimo. Y lo tuve claro hace 8 o 9 meses. Ustedes, compañeros, venían siendo amigos y decían, no le convoquen a Castillo, no le convoquen. Pues son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa, a ver, insisto.
Para la justicia ecuatoriana, Byron Castillo es ecuatoriano. Para la justicia ecuatoriana. Sí. Para el registro civil, Byron Castillo no tiene ningún documento que le habilite como ecuatoriano. Lo que tiene es la orden judicial, el habeas data, que le dice dele nacionalidad al sujeto. El sujeto no puede andar por la calle como NN, como se conocía antes, que estudió derecho. ¿Qué significa NN? ¿Se acuerdan ustedes? No, cadáver de un hombre en la calle, NN, le ponen NN. No identificado, algo así. No. Es un tema de que no se conoce su identidad. Ya. Entonces Castillo no puede estar como NN. Entonces la justicia dice, señores, denle un documento. Como ecuatoriano, no de ecuatoriano. Aunque uno crea que es un juego de palabras, no es lo mismo. Ya está. Lo abrí acá. Por favor. Tribunal de Arbitraje Deportivo confirma la participación ecuatoriana en el Mundial. El día de hoy, martes 8 de noviembre del 2022, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, entre paréntesis TAS, emitió su resolución sobre el caso iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y la Federación Peruana de Fútbol, en la que se confirma nuevamente la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. Dicha resolución indica que la actual administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol utilizó los criterios correctos de la elegibilidad a la hora de convocar al jugador Byron Castillo. Sin embargo, se considera que en determinado momento la documentación del jugador no contenía información correcta, lo cual, de acuerdo al TAS, acarrearía una sanción para la FEF. A 12 días del inicio de la Copa del Mundo, donde además de Ecuador jugará el partido inaugural, se ratifica de forma definitiva la cuarta participación de la Tri en esta cita mundialista. La Federación Ecuatoriana de Fútbol está analizando los próximos pasos a seguir en virtud de que no comparte la sanción impuesta por el TAS. Es lo único que ha manifestado hasta el momento. Sí, que era lo lógico, sí, ¿no? La Federación será Castillo era elegible para jugar por Ecuador en las eliminatorias. Y se agarran también un poco de lo que dice el propio comunicado del TAS, que por eso no es sancionada con mayor dureza la federación, porque no incumplió el artículo número 22 del Código Disciplinario de la FIFA, que se refiere a la elegibilidad de los jugadores. Y Castillo podía jugar sin ningún problema, y podría hacerlo también en el Mundial. Yo voy a hacer un debate para después de los invitados no hablar. Sí. ¿Qué voy a hacer la FEF? ¿Llevarlo o no llevarle? No lo llevo. Respaldar al jugador. Yo te respaldo, ve. Vamos, pero no juegues. Te llevo de turista, vamos, todo eso, pero lamentablemente no quiero tener problemas. Póngase por ahí, nos sacamos la lotería, Ecuador campeón del mundo. Y viene Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, demanda, todo el mundo frega. La justicia ecuatoriana dice que Castillo sigue de Ecuador. Exactamente, entonces, es un tema para varios puntos de vista, todos tendrán su opinión, su punto de vista, lo comparto, lo entiendo perfectamente, pero son cosas que ya te fueron a tu alcance, ¿no? Y hay varios mensajes de las personas respecto a esta situación. Nos dice Víctor Hugo, el testigo que presentó Perú lo hizo posible. Hoy nos salvamos y que esto sirva para las próximas convocatorias, que los documentos sean totalmente transparentes. ¿Quién es el testigo? Y lícitos, nos dice Víctor. ¿Quién es el testigo? Se habló mucho del coronel Jara, ¿no? Jara. Señor Jara, vivió unos 5 años escondido bajo tierra, en un búnker. Se lo recomiendo de buena gente. Yo no estoy incitando a nadie a la violencia, pero ya conocemos cómo trabaja nuestra gente aquí, ¿no? Y acá también nos dice que piensa que el señor Castillo ya no debería competir en el Mundial por esta sanción que puede traer consecuencias en la participación en caso de la que selección gane los partidos. Saludos a todos. Y linda voz de la señorita Mica, nos dice Víctor Hugo. Muchas gracias, mi querido Víctor. Saludos cordiales siempre con FB Radio. Y lo que dice Víctor Hugo es válido. Debieron ir de frente y sancionar al jugador, porque con esto inconscientemente están obligando a Ecuador a decir mejor me cuido y no lo convoco. Tengan pantalones. Yo le digo a la gente del TAS, tengan pantalones. O sea que el TAS no escucha el programa y el TAS es que le importa un comiendo lo que piense yo. Pero la realidad es que lo que debieron haber hecho es sancionar al jugador. Y yo lo dije aquí hace rato, ustedes son testigos, hace mucho rato les dije, aquí lo que debe pasar es que sancionen al jugador. Y a Ecuador se lo exculpe de cualquier cosa. ¿Pero en base a qué lo pueden sancionar? Es que no sé si hay argumento jurídico para sancionar a Byron Castillo. Yo tampoco lo conozco. El tema es que el TAS es un tribunal de última instancia. Claro. O sea, yo no es que pueda ir a apelar a lo que dice el TAS. Claro. Y además pero el TAS también se maneja con documentos jurídicos, ¿no? O sea, necesita presentar argumentos. El problema del TAS si es no que no hay TAS, para sancionar a Castillo, no se va a arriesgar. Te repito, el tribunal es un tribunal de última instancia. Si el TAS dice, no hay quien lo cuestione.
tú no puedes apelar a la decisión del TAS. Por ahí va la cuestión. Correcto. Sí, sí. Antes de irnos a la pausa, el último mensajito por acá que nos decía Iván Andrade, qué lamentable lo de Estrada, ya están haciendo espíritu de cuerpo porque saben que la sentencia del TAS es argumento para cualquier reclamo adicional. Y acá Paje está de acuerdo con usted porque dice, buenas tardes, concuerdo con el señor Estrada, es un fallo contradictorio en el sentido de que no dejan claro si el jugador o la FEP fue la que presentó el documento falso. ¿Quién es que no está en contra mío? Está a favor. No, el anterior. Iváncito. ¿Qué dice? Repítalo. Bueno, nos dice que qué lamentable lo de Estrada. Ya están haciendo espíritu de cuerpo porque saben que la sentencia de TAS es argumento para cualquier reclamo adicional. Un abrazo. No sé qué espíritu de cuerpo habla. Yo le deseo mucha suerte a la gente de Chile demandando a Ecuador si lo quieren hacer después. A mí ni me va ni me viene. Yo estoy hablando específicamente de una sanción sumamente contradictoria, que en dos párrafos hablan una cosa y después otra. O sea, es completamente ridículo, a mi criterio. Así que Iván, yo respeto el suyo, pero yo no estoy haciendo espíritu de cuerpo de nada. Yo no represento ni a la federación, no represento a Barón Castillo, no represento a nadie. Yo estoy dando mi argumento dentro de lo que he leído en ese comunicado, nada más. Un abracito para Pac también, ya regresamos con los mensajes, pero antes con unas pequeñas recomendaciones. Empezaron los síntomas de la fiebre amarilla Betcris, ganas de salir campeón, quien no más que Barcelona y Sociedad Deportiva Aucas. Pronostica cada 5 minutos, trata de adivinar la alineación, la cura, jugar y ganar en Betcris.com. Además, por tu jugada participas para disfrutar de una increíble experiencia en la final. No te olvides de pronosticar con los mejores en Betcris.com. MediGo, centro de especialidades médicas, abrió sus puertas. Contamos con los mejores médicos, exámenes de laboratorio con equipos de alta tecnología. Estamos ubicados en Carcelén, frente al complejo del Deportivo Quito. Atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Contáctanos al 02-381-3751 o al 099-025-775. En fisioterapia, por cada 10 sesiones, recibes gratis una sesión de liberación digestiva, tan solo $14.99. Además, tenemos masaje antiestrés de 50 minutos a $20. Si agendan dos o más personas, reciben el 10% de descuento. Conoce la nueva Ram 700, la camioneta diseñada para el trabajo duro y la diversión sin límites. La pickup más versátil en versiones de cabina simple y cabina doble, compatible con gasolina extra. Encuentra la inigualable poder de la Ram a nivel nacional con cuotas desde $250 mensuales. Ram es poder inigualable con el respaldo de Corporación Maresa. Y les recuerdo que ustedes deben volar con Air Europa porque tenemos desde 4 frecuencias semanales con la flota más moderna y sustentable. Precios que se ajustan a cada estilo de viaje, llegando a los destinos principales de España y de Europa. Air Europa, tú decides. Las finales se sienten y se escuchan distintas en FB Radio 105.7 FM. Desde el Estadio Olímpico Atahualpa, hoy martes 8 de noviembre, final de la Copa Ecuador. Transmitiremos Independiente versus 9 de octubre con los relatos de Daniel Acosta. Se viene por la derecha Marco Angulo, ¿con quién puede combinar? Se mete en el área, el centro por bajo para el Lolo, remató para Beni, golazo. Los comentarios de Jorge Valdión. Gana Independiente. Si usted me dice que lo merecía, le digo quizás. Lo merecía por la posesión de pelota. Ha sido abrumador. Vive la previa desde las 17 horas. Y el partido desde las 19 horas. En FB Radio 105.7 FM. Con toda la pasión del fútbol. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Para los genuinamente enamorados de la elegancia, para los que aman ser admirados, para los que disfrutan ser uno con su auto. Mazda 2, I love to drive. Ama su diseño Kodo 100% japonés, seguridad activa e interior de calidad superior. Llévatelo por 18.999, cuotas de 199. Aplica condiciones. Mazda, bienvenido a la familia. María Auxiliadora, clínica de especialidades. Nos hemos ocupado de tu salud por más de 30 años. Contamos con consulta externa, laboratorio clínico, imagen
origen, hospitalización, cirugía, terapia intensiva, los mejores especialistas y tecnología de punta. También contamos con unidad propia de cirugía bariátrica, en donde te ayudamos a perder peso de manera segura y con el mejor equipo médico. Tenemos convenio con las mejores aseguradoras del país. Estamos ubicados al norte, en Avenida La Prensa, OE 344 y Pasaje Molina, junto a la base aérea de la FAE. Conoce más de nosotros en www.cemaec.com. Fiat Pulse, el SUV audaz como tú, ADN italiano, aros de 16 pulgadas, cargador inalámbrico, conectividad total, mapas de navegación precargados, diseño y eficiencia. Fiat, con el respaldo de Corporación Maresa. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales. Crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. La ecuanimidad es el ángulo inverso de la información. En el aire, de 12 a 14 horas, por los 105.7 FM de FB Radio. Horas, 33 minutos, estamos junto a invitados muy especiales, el doctor Diego Jaramillo, el ingeniero Patricio Torres, candidatos a presidir el club LDU en estas elecciones que se vienen el 26 de noviembre, estamos a 18 días, y hay mucho que conversar este tema, ¿no? Y yo sí quisiera participar lo menos posible porque tengo conflicto de intereses. Yo amo a Liga, lo he dicho públicamente, amo a Liga. Eso es un interesado. Eso no es conflictivo. Eso no es conflictivo, es que al señor Fernando Javier Estrada, por favor, señor Estrada. Muy bien, me encanta que me dé el protagonismo que usted hoy no puede tener acá. No, en todo caso, bienvenidos, y Patricio, a Diego, un gusto. Gracias, tenerlos acá, Fernando, en el programa. Gracias. Qué bueno poder conversar con ustedes porque no está en juego cualquier cosa, ¿no? Está en juego el futuro de Liga Deportiva Universitaria, una liga que... Si bien más allá de que los hinchas siempre quieren resultados deportivos y siempre apuntan al título y siempre apuntan a que el equipo sea protagonista, hay muchas cosas de fondo que juegan atrás del manejo de un club. No solo el equipo de fútbol, hay muchas cosas que hay que estructurar y que siempre se habla de que en el fútbol ecuatoriano se maneja mucha crisis económica, sobre todo en los últimos tiempos, después de una pandemia de por medio. Irresponsablemente. Irresponsablemente. Hay manejos también que fueron irresponsables desde otro punto de vista, pero sin duda alguna hay cosas que en el camino hay que ir cambiando y estructurando. Así que arranco con mi primera pregunta desde ese aspecto. ¿Cómo hacer que Liga siga siendo protagonista, no solo desde lo deportivo, sino desde lo económico? Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes ya, pues, ¿no? Así estamos, es. Buenas tardes con Aurelio, Fernando, todos los radioescuchas. Un gusto poder venir, compartir con ustedes, solventar todas sus inquietudes que tengan. Primero quiero comentarte, Fernando, que es importante que sepa la afición, los hinchas, los socios, que nosotros somos un grupo que hemos venido trabajando por más de 10 meses, ¿no? Estos 10 meses que hemos venido trabajando ha sido en base a las experiencias que nosotros tenemos dentro de lo que es la institución y obviamente con los perfiles profesionales de las personas que estamos componiendo. Obviamente, nosotros conocíamos los temas a la interna de lo que es el Country Club, lo que es el Colegio de Liga, pero siendo responsables con el Club Liga Deportiva Universitaria, sabiendo que hay un equipo de fútbol profesional, teníamos que contar con una persona con amplia trayectoria, con conocimientos masivos, grandes, y obviamente le contratamos al ingeniero Patricio Torres, quien es una persona definitivamente honesta, transparente, y que tiene todas las cualidades necesarias para poder aportar junto con el resto del equipo en beneficio de la institución. Nosotros hemos trabajado en el tema de lo que es las tres unidades que conforman el Club Liga Deportiva Universitaria. La unidad deportiva, que tiene que ver con el estadio Rodrigo Paz Delgado, el
el equipo de fútbol profesional, las formativas. En lo que es la unidad social y cultural, tenemos el Country Club y el Portal, y en la unidad educativa, lo que es el Colegio de Liga. Entonces, de cada una de las unidades hemos plasmado ideas, propuestas que son a corto y largo plazo. Todas y cada una de ellas han sido analizadas de una forma técnica, de una forma financiera, de una forma jurídica, y esto es lo que nos ha permitido presentar al socio y presentar, ¿por qué no decirlo?, a la hinchada, porque nuestro plan de gobierno que hemos desarrollado está publicado en nuestra página web, que lo pueden descargar, que es www.cambioldu.com. Les invito a los hinchas, les invito a los socios, les invito al público en general a descargarse para que puedan ver y que puedan visualizar nuestro plan de gobierno. Eso es lo que te quería comentar de entrada. ¿Cómo seguir? ¿Cómo hacer que nuestro equipo de fútbol profesional esté fuerte, esté todo lo demás? Con trabajo, con cumplimiento al plan de gobierno y a nuestras propuestas. Esto es fundamental. Nosotros somos un grupo que nos caracterizamos por una escucha permanente. Hemos recibido a través de nuestras redes sociales muchísimas opiniones de los hinchas, muchísimas opiniones de los socios. Con el socio estamos presentes en las instalaciones tanto del Portal como del Country Club. Estamos muy cerca y hemos recibido todos sus comentarios. Entonces, eso es positivo para lo que es la institución. Ya más en detalle de lo que tiene que ver con la unidad deportiva, te va a comentar Patricio Torres. Uh-huh. Y después vamos a ir conversando, ¿te parece? Sí, sí, claro, claro. Aquí estamos ya, Cristian Pacho Torres, dirigente de vieja data, basquetbolista en su juventud, en su niñez. Sí, fue. Comencé en el Colegio San Gabriel, fui campeón, mejor jugador juvenil, y jugué en Nacional para empezar, después en Católica. Eso es decir, hijo de un dirigente del Nacional, coronel Hernán Torres, y Mariano me falla, en los 60 también. Y también fundador de la Federación. ¿Tu papá fue fundador del Nacional? No, antes. Entonces, antes, okay. Ingeniero civil de profesión. Sí. Soy ingeniero civil. 33 años, socio de Liga. Socio de Liga, entonces, vicepresidente de la FEF, dirigente de AFNA, de la Católica, de Liga, y ahora está con esta, y me acuerdo con Patricio, nos hemos encontrado algunas veces desde que se dejó la dirección. Decía Patricio, ¿cuándo vuelves? Me decía, nunca. Entonces aquí decía, nunca digas nunca jamás. ¿Qué tal, bueno, Patricio? Bienvenido. Ojo, dejo con un detalle, y disculpa que interrumpa. Muchas veces aquí en el programa nos preguntamos, ¿será que algún día regresan dirigentes como Patricio Torres? Bueno, y hoy lo tenemos acá. Así es. Gracias, Fernando Aurelio. No te reprimas a propósito de conflicto de intereses. Nosotros con Diego caminamos dando la cara en lo que sea. Tenemos una vida que es translúcida, se muestra como es. El fútbol, si algo me ha dado a mí, es que la gente me conozca. No me proyecto a otras cosas, sin embargo, porque eso no estaría bien, eso sería de conflicto de intereses. Yo rechazo todo conflicto de intereses. Pero no te reprimas, Aurelio, en preguntar lo que tú gustes, lo que tú creas, lo que a lo mejor hayas ya comentado. Y gracias, Fernando, por abrirnos las puertas. Queremos atender, que nos escuchen, que sepan, más allá de lo que ya nos conocen, que sepan del plan de trabajo que se preparó con mucha minuciosidad. Si solamente les paso las hojas, miren ustedes. Miren. Y llega a niveles de detalle de fechas, fechas de cumplimiento, responsables para el cumplimiento, etcétera, como debe ser un plan estratégico. Entonces, yo gustoso de compartir con ustedes, he sido de todo, comencé a los 14 o 15 años como portero y boletero de AFNA en boletería Nelson Maldonado, difunto ya, padre de ese querido amigo médico Nelson Maldonado, y de Diego también difunto en uno de los aviones de... ¿No era la familia Espinosa también manejaba las taquillas de AFNA en los 60? Que yo recuerdo era Nelson Maldonado, quien conocía yo, que era el custodio, el responsable de la bóveda del Banco Central, hasta ahí supe. Pero ahí hay material para conversar con Nelson, hijo, el médico querido. Longo de Laucas, que hay que felicitar al mozo, marido y mantenedor, no hay duda. Es un equipo que no despierta rechazo en todavía nadie. También fui... No, yo no sé. No, el rato que gane Aucas tres títulos, cuatro títulos, que te gane en Casablanca. Puede ser. Ya genera rechazo, ¿no? Iba a decir que la historia puede dar lugar a eso, porque el ser humano tiene sentimientos, unos positivos, otros negativos. A veces la envidia genera un rechazo. Así es. Es muy explicable y muy humano. Pero decía que también fui portero, bajo la
conducción de Neftalí Arteaga, un empleado leal que dejó Auna hace rato, y de Natanael Vallecilla, padre de Nancy. De Lucía Vallecilla. De Lucía, la presidenta actual del Nacional. De Jorge Vallecilla, un velocista que creo que participó en los bolivarianos del 65 en el estadio César Aníbal Espinosa. Entonces, a mí no me afecta el ser funcionario o ser directivo. A mí me gusta servir en la función que me pongan. Creo haberlo hecho durante más de 40 o 50 años ya, debo decir, haberlo hecho de la mejor manera. La gente que me juzgue, la gente me juzga porque me conoce. No he fingido nunca, no pienso hacerlo ahora, ni menos en adelante. Soy feliz en lo que hago y en lo que he hecho. He disfrutado mucho del quehacer del fútbol. Con las tristezas y las alegrías que vienen de vez en cuando, la mayoría son tristezas. No hablemos de ahora, es alegría la selección, pero esperemos a los resultados. Siempre vamos a depender en nuestro medio mucho más del resultadismo, pero gustoso de compartir con Diego en la lista y con un grupo que tiene como norte trabajar decentemente, no responder a ninguna provocación, a ningún anónimo cobarde normalmente, no responder, sino solo respetar a los rivales de turno, pero amigos de siempre. Entonces, bueno, empecemos con preguntas duras y difíciles, ¿les parece bien? Y para el binomio, Diego, ¿por qué dejaste el directorio del Atlético Romero? Patricio, ¿por qué te alejaste de la Comisión para la Construcción de Liga? A ver, mi estimado Aurelio. Mira, iba a ser dura y difícil. No, pues vamos. Bueno, mira, Aurelio, a ver, una vez que yo concluí mi periodo como síndico de la institución, en el último periodo de ingeniero Carlos Arroyo, efectivamente con Guillermo Romero nos unimos, ¿sí? Y armamos un proyecto. Ese proyecto estaba identificado para las unidades de lo que es el country club, de lo que es el colegio, y teníamos la responsabilidad y las ideas para el tema de fútbol profesional, porque se venía ya el fenecimiento del mandato de ese entonces. Entonces, efectivamente, teníamos que tener esta idea clara. Entonces, esta idea, este norte de lo que íbamos a hacer si es que salíamos electo, comenzamos a cumplirlo efectivamente por más de un año y medio. ¿Por qué digo un año? Tal vez un año y unos meses en realidad. ¿Por qué digo este tiempo? Porque yo renuncié al directorio del arquitecto Romero, el primer directorio, porque ahora está en funciones. ¿Por qué renuncié? Lo acabé de decir en otro medio de comunicación públicamente, porque realmente la preocupación del tema del fútbol no se estaba dando con la importancia que tenía. Incluso yo tuve unas reuniones con los vicepresidentes de ese entonces, ahora actualmente Patricio Coronel, candidato del directorio actual, ¿no? Entonces, y conversábamos y decíamos, esta preocupación tenemos. Entonces, en un momento determinado, en una reunión que tuvimos, creo que era más o menos justo por estas épocas, yo les dije, bueno, ya viene el tema de lo que es el fenecimiento del mandato, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la posición de nosotros como directorio? Y en uno comenzamos, yo les comencé a preguntar a los miembros del directorio. Y al momento de yo expresar, yo les dije, en mi criterio, creo que tiene que continuar la comisión de fútbol. Sin embargo, tenemos que establecer los parámetros que deben de establecerse. Entonces, ahí hubo una situación. Pero como hubo estos cambios en el norte del proyecto, en algunas situaciones ya muy internas, que para qué estar comentando, porque eso creo que no es lo importante ni lo trascendental en esta cosa, el tema se fue dando de tal forma que yo en un momento determinado decidí presentar mi renuncia. Entonces, eso es lo que te puedo comentar ahora. O sea, no estaba de acuerdo en lo que quería hacer el directorio actual de Liga, del arquitecto Romero, en base, con el equipo de fútbol, digamos, ¿no? O con la comisión de fútbol. A ver, no, aclaremos una cosa para que no exista confusión. El directorio del arquitecto Romero son dos directores. Claro, el que está en funciones, y yo fui vicepresidente en el primer director. Claro, en el 2017, claro. Sí, entonces no, este periodo que él está concluyendo, que es de los 4 años, yo no he participado. Pero digamos que el director del country nunca, por así llamarlo, por así diferenciarlo, y yo sé que no es así, el director. Es que no, perdón Aurelio, no estoy de acuerdo que lo llames así, okay. Porque es justamente, por eso parten las confusiones de la hinchada y en los socios. No, entonces, aquí hay un directorio que está electo, ¿sí? Y es el directorio que representa al Club Liga Deportiva Universitaria. Y hay una comisión
que es a través de un poder especial, que son 6 personas. Entonces, el director es del directorio de la institución. Entonces, digamos, el director de liga que manejó los últimos 7, 8 años, no le puso mucho énfasis al fútbol y por eso tú te retiras. En el periodo que yo estuve como vicepresidente, así es. Pero en cambio, hoy estoy regresando a candidatarme como presidente de la institución, porque primero cuento con la experiencia, estoy muy de cerca en la institución, he sido padre de familia del colegio, tengo 2 hijas que son egresadas del colegio, conozco muy de cerca lo que es el colegio, conozco muy de cerca lo que es el country club, de lo que tiene que ver con las áreas de boli, de tenis, las áreas húmedas y todo más, pero regreso ahora con una persona al lado mío, que tiene experiencia en lo que es más importante, que es el fútbol profesional. Entonces, Patricio Torres es quien nos va a ayudar, quien va a encabezar todo lo que tiene que ver con la unidad deportiva, que es el fútbol profesional. Uh-huh. Entonces, estamos siendo un complemento. Aclarando, eso sí, el presidente de la institución, de igual manera, es uno solo, que es el representante legal, que es el presidente que queda electo en las elecciones. Patricio, tu separación de liga, diciembre del 2018, si no me falla, ¿no? Estoy ávido por responder, Aurelio. Tengo las fechas muy claras en mi mente. ¿Por qué me retiré? Mi retiro fue paulatino. El 31 de marzo del 2017, 2 años después de haber cumplido todos los requisitos en la Universidad Católica, donde fui profesor 42 años y 4 años decano en Ingeniería Civil, después de haber cumplido 2 años, que ahora me reprocho, porque hay que jubilarse tan pronto uno tiene las condiciones, más aún si uno cumple los requisitos máximos. Yo le pedí a Rodrigo que me quería jubilar y para eso hay que estar cesante. 31 de marzo de 2017 me dijo, no hay problema, y le llamó a Vicente Páez, gerente entonces, y le dijo, mira cómo Patricio puede continuar, no sé qué forma hay. Rodrigo era poco conocedor de las formas legales y laborales. Y Vicente dijo, sería por servicios profesionales, en cuya calidad presté mis servicios hasta el 31 de enero de 2019. Desde entonces he preferido estar callado y a muchos de ustedes, tú uno, les consta, porque me han buscado, me han cernido, y yo no he querido, porque no quiero hablar de temas que seguro van a ser nuestros, y por mucho que sean generosos, de generalidades, algún periodista amigo me llegó a decir, yo le haré las preguntas que usted quiera y nada más. Yo le dije, no me parece bien. Porque además, quiera que no, vamos a hablar de temas como qué me parece el sistema de campeonato o lo que hablábamos en off, qué pienso de la sanción a Ecuador por el caso Castillo. Y hablar, más de uno tergiversa, le dije al periodista, no usted, pero más de uno tergiversa, porque es verdad, hay que buscar sintonía, eso estamos claros. Entonces, finalmente me aparté, ¿por qué? Porque Rodrigo dijo, yo ya me retiro, y yo le dije, Rodrigo, sin usted no será lo mismo, usted nos haya enseñado con su liderazgo el trabajar en equipo, el respetar decisiones, el estudiarlas bien antes de tomar una decisión, el aceptar discrepancias, que yo las tenía en alguna medida, y se las decía. A Rodrigo solo le tengo gratitud. Y en general, pero pasé 22 años en esa función de funcionario o de directivo, llámese como quiera, pero el mérito es el que la gente conoce y no, está mal que lo retraiga yo. Pero esa es la respuesta a la pregunta, porque ya me jubilaba y porque había que estar cesante, y después porque Rodrigo decidió que él ya se retiraba, yo le dije, entonces yo también. No hago más comentarios, que quede para la gente. O sea, fue una decisión de me jubilé y listo. O sea, me quiero jubilar. Eso fue el 2017, pero Rodrigo me pidió que siga. Y seguí hasta cuando él dijo, ya me retiro. Rodrigo Paz llevó a ti desde la construcción del estadio, digamos, ¿no? Desde la planificación. Claro, yo fui gerente de ProEstadio una mañana. Yo estaba tranquilo con mi trabajo cuando recibo una llamada de que el señor Rodrigo Paz quería hablar conmigo. Y asistí y le dije a Edwin Ripalda, que es quien me transmitió el mensaje, le dije, Edwin, cuando diga. Y fui y me invitó a que sea gerente de ProEstadio, efectivamente. Fernando. Patricio, tu experiencia es amplia en el tema que te has involucrado ahora. Conoces muy bien lo que es el manejo de liga, conoces muy bien lo que es el manejo deportivo en varias aristas acá en nuestro país. Y en base a esa experiencia te pregunto, porque liga se ha venido manejando en cuanto al tema futbolístico con una comisión especial que ha manejado el equipo de fútbol de Liga Deportiva Universitaria. Estuviste desde adentro, conoces cómo se maneja aquello. ¿Es positivo seguir bajo esa figura
o te parece que el cambio debe venir por otro lado, más allá de que entiendo tu agradecimiento con la familia Paz, con Ronald Rodrigo en particular, pero estamos claros que el fútbol evoluciona en muchos aspectos y quizás esto ya no sea lo mejor para la liga. Fernando, es un tema que a la gente le importa. En primer lugar, debo decir que nosotros estamos conscientes con Diego y con todo el grupo, y creo que los socios lo están, de que hay un convenio vigente hasta el 31 de enero del 2024, y estamos tan conscientes que sabemos por ética que lo vamos a respetar, que siga nomás. Esperemos que, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, se sepa identificar errores y hacer mejor, que es una actitud de vida en toda actividad, y no se diga en el fútbol, que vive de resultadismo. Mucho, creo que exageradamente. Creo que uno de los errores del fútbol ecuatoriano es gastar más de lo que tiene. Es un error que se comete porque no hay la responsabilidad que se vincule con quien cometió los errores. En la familia, mi esposa no me puede venir todos los días comprando jamón serrano por más que me guste, porque el presupuesto no va a alcanzar. Es lo mismo en todo, es lo mismo en la política. No puede ser que dejemos contratos hechos y dejemos la deuda al que sigue y veamos qué pasa. Ustedes saben mejor, pueden poner nombres, fechas, casos. Entonces, el respeto absoluto. En cuanto a la pregunta directa de la opción, yo diría que cada vez que está por cumplirse el plazo de una comisión especial de fútbol, que ya lleva para entonces, va a ser 27 años, cada vez que está por cumplirse el plazo, viene una incertidumbre grande en el hincha, en el periodista, en la comunidad, y se producen no fricciones, sino choques entre perros y gatos, que son públicos, y es penoso que eso ocurra en una institución que es un ícono de la ciudad, que es representativo de la ciudad y del país, e internacionalmente reconocida. Entonces, lo primero que tiene nuestra lista, que se denomina cambio, es buscar un cambio de actitud, acercamiento. Ojalá que encontremos las puertas abiertas, las voluntades generosas en ese sentido. Pero yo no quiero opinar sobre si debe o no debe. Lo que sí debo decir es que continuar, que en su momento, en estos 15 meses, mi afán es colaborar, ojalá que con la comisión, como Diego mencionó, cumpliendo el mandato que no ha sido cumplido por largos años y que en el último ya 4 años vigente y quedan 15 meses, cumpliendo el mandato que establece lo lógico, que entre la comisión y el directorio se defina la nueva figura jurídica que determine el futuro de Liga. Yo creo que nadie puede oponerse a que eso tiene que hacerse, sin ninguna imposición, sin ningún condicionamiento. Yo pondría una, con respeto al socio, que no sea maltratado el socio, minimizado, visto como los chiros, los inútiles, los valen menos. No, eso no es justo. Tiene que haber respeto. Entonces, yo no quiero responder, sino que estaremos abiertos a cualquier opción. Desde luego la experiencia va a ayudar, pero básicamente para presentar una alternativa tenemos que tener información. A quien quiera que se le ofrezca le va a interesar saber lo que no se sabe al momento. Bueno, ¿y en cuánto han gastado? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Con cuánto tiempo de contrato? ¿Con cuánto de plata a cada uno? ¿Qué se puede contar? A quien quiera le va a interesar saber eso, y eso el socio no conoce. Si hay dudas con la comisión. Liga, que es el nombre principal y es un símbolo enorme del país. Liga no conoce, me parece que es justo conocer. Sin embargo, tenemos que tener una actitud amigable. Yo pienso que esto no debe tratarse en una sesión a la que convocamos, sino en una reunión de amigos, porque superado este momento electoral en el que somos solo rivales, no enemigos, todos volvemos a abrazarnos y a recoger las ideas de los unos y de los otros, aunque en muchas cosas se está dando que haya coincidencias, porque la realidad de Liga es conocida por todo el mundo, no se diga por su hinchada, y la hinchada le ha hecho grande a Liga, y el fútbol, Liga es fútbol, nació como fútbol. Rodrigo Paz debe estarnos escuchando, y el Country Club nació gracias a un saldo, lo contaba él siempre, de la Copa Libertadores del año 75. Y sí, 75, sí. Y eso no se puede desconocer, más bien hay que dejar de satanizar al socio porque se dice que no es hincha. Mientras las cosas se hagan bien, no importa la procedencia, y hacer las cosas bien es aportar para tener un mejor country club, que es envidia de todos, gracias a quien, a todos quienes han sido socios. Sin embargo, no hay que descuidar la atención al hincha,
y deberíamos pensar en una serie de servicios que pueden ayudarle al hincha y al socio también en paralelo para facilitarle su relación. Por ejemplo, una aplicación, una app, como es el término abreviado, que permita venta en línea, venta con reservas anticipadas, notifique. No me viene la palabra de lo que se ve en los shows en la televisión cuando filman lo que pasa en una casa, un grupo de amigos, ¿cómo se llama eso? Pero que permita conocer la vivencia del futbolista. Una vivencia virtual, dice más o menos tú, ¿no? Exacto. Okay. Una aplicación virtual ahora en época de tecnología y de comunicación, que si algo hemos aprendido de la pandemia, si algo de bueno tiene la pandemia, es que nos enseñó a todos a manejar un poquito mejor los celulares, las iPads, los clones, para poder estar virtualmente conectados. Y entonces se puede mejorar muchísimo los servicios al hincha y al socio, circunscribiéndonos a cada uno a su ámbito. El hincha, ¿qué le interesa? El fútbol. El socio, ¿qué le interesa? Su country club. Circunscribiéndonos respetuosa y rigurosamente a cada uno de los ámbitos de cada quien. Diego, Liga es un caso, el tema societario de Liga es un caso muy especial, que lo he dicho siempre aquí al aire con Fernando, donde el hincha, hablo en generalidad, no en particular, dentro de Liga se conoce que el hincha de Liga no puede ser socio, o es muy caro ser socio. Es verdad. Y el socio de Liga no es hincha de Liga. Hablo en generalidades, no en particularidades. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo hacer que el hincha de Liga pueda ser socio a precios asequibles? Por varias razones. A mí me han dicho, ¿tú eres socio de Liga? Le digo, no, porque yo nunca voy al country. Yo tengo otro club en otro lado, cerca de mi casa, que me es mucho más fácil hacerlo. Y pagar una membresía de... Bueno, 8, una cuota, 8,000 dólares más. Más impuestos por 4,000. Más impuestos, exactamente. No me interesa. Entonces, ¿cómo hacer en el plan de trabajo ustedes que el hincha pueda ser socio de Liga, pero que no disfrute los beneficios que da el country? Mira, Aurelio, efectivamente, para que uno sea socio del Club Liga Deportiva Universitaria, tenemos requisitos y existe un estatuto que les identifica claramente. Entonces, ahí tenemos los socios activos, los socios dependientes, y hay los socios honoríficos, que solo don Rodrigo Paz cuenta con esa emblema, con esa gratitud de la institución. Entonces, lo que se tiene que hacer es, como tú dices, y como decía Patricio y terminaba, el hincha sí tiene que tener la posibilidad de ser un socio, pero socio usuario de lo que es la unidad deportiva únicamente, porque le compete a esta unidad. No le interesa las piscinas, no les interesa las áreas de tenis, seguramente a la mayoría no les va a interesar, pero sí hay que generar. Entonces ahí es cuando viene el norte de la institución. ¿Cuál es el norte que se avecina? Es cumplir con el mandato. Entonces, conjuntamente con la Comisión Especial de Fútbol, que es quien tiene las llaves del estadio, el presidente de la institución no tiene las llaves del estadio, sino la Comisión de Fútbol. Los apoderados tienen. Por el mandato, ¿no? Por efectos del mandato, claro, correctamente. Entonces, con ellos son los que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que exista en esta nueva figura, si hay que reformar el estatuto, que seguramente habrá que reformar, este tipo de socio hincha. Socio hincha que tenga que ver con las decisiones que se tengan que tomar respecto de esta unidad deportiva, que tengan que ver con el equipo de fútbol profesional, que tengan esa voz, que tengan esa opinión. Ahora, respecto de socios que van al country club, a las instalaciones, que son padres de familia, hay que tomar en cuenta que la ciudad va creciendo, pues, ¿no es cierto? Entonces, antes, en la Avenida Manuel Córdoba Galarza, tú no tenías tantos condominios, tantos conjuntos habitacionales. Ahora hay bastantes conjuntos habitacionales. En la Avenida Simón Bolívar también. Entonces, no todos tienen que ser hinchas de la liga, pues, ¿no es cierto? Y como bien lo mencionaba Patricio algunas veces, hay que satanizar. El hecho de que sean de otros equipos, ¿sí? No hay que satanizar para que vayan a las instalaciones del country club. Al estadio seguramente vamos los hinchas a ver a nuestro equipo, pero a las áreas húmedas, a la cancha de tenis, a la cancha de boli, ¿por qué no puede? Son las familias, correcto. Entonces, sí hay pues varios socios del Club Liga Deportiva Universitaria que no son hinchas de liga y que son grandes amigos, que compartimos un partido, compartimos un ceviche, compartimos una cerveza, y hay que saber respetar, y nosotros vamos a trabajar para que el club se rejuvenezca.
Nosotros tenemos bastantes socios activos que han venido aportando más de 30 años con su granito de arena a la institución. Y ellos hay que premiarles, hay que darles un reconocimiento. Nosotros creemos, y estatutariamente cuando reformamos el estatuto establecimos la cesión a título gratuito, pero no pusimos el qué pasa con estas personas. Dejan de ser socios. Entonces ahora tenemos que involucrar y respetar a ese socio originario que venía aportando por muchos años a la institución. Entonces, cuando tú estás cediendo al hijo, al nieto, que es hasta el segundo grado de concesionalidad, ¿sí? Tú tienes el mismo dinero que te aportaba, ¿sí? Para la institución. Pero ¿qué ganamos? Ganamos que se rejuvenezca el club. Nosotros queremos ver, y hemos analizado, queremos ver en nuestras canchas a jóvenes, padres de familia, que tienen guaguas pequeños, y por eso también incluso dentro del plan de gobierno, ya me incluyéndome a lo que tiene que ver, porque Aurelio, permíteme, como te digo, te decía, el club no solo, o sea, es fútbol, y fútbol es lo más importante, pero no solo es fútbol, también tenemos un colegio, también tenemos un country club, no podemos descuidarnos, estatutariamente debemos de cumplir, entonces hay que pensar también en el socio. Entonces, mira, para poder rejuvenecer, tenemos esta idea, premiar a los que han venido aportando, a la vez rejuvenecer, ¿y qué? Darles un mejor servicio. Nosotros queremos ratificar que la relación laboral de los empleados tiene que continuar, pero obviamente al empleado hay que capacitarle. ¿Tú qué haces con la capacitación? Tú lo que haces es generar un mejor servicio, entonces queremos un mejor servicio para todos los socios. Queremos hacer un centro de desarrollo infantil para niños de 0 a 3 años en el colegio. Tenemos unas instalaciones preciosas que debemos de saber explotarlas. Entonces, estas instalaciones con este centro infantil se complementa. Adicionalmente, tenemos el proyecto. Dentro del grupo están gente, existen socios que tienen esa especialidad en lo que es la educación. Queremos generar un instituto superior. La autogestión, Aurelio Fernando, la autogestión es muy importante para tener los fondos también a favor de la institución. Entonces, no debemos de satanizar. Si tenemos que tener socios que son hinchas del otro equipo, de otros equipos, pero que quieren ir con sus familias, es un club familiar, que quieren ir con sus hijos, con sus nietas, con sus padres a comer una carne, a hacer un poco de deporte, pues serán bienvenidos. Y eso nos va a generar todo lo que es ingresos para el Club Liga Deportiva Universitaria. Antes de la pausa, vamos a ir a la pausa, Fernando, tenga lista su recomendación. Yo siempre he defendido a aquellos que dicen, pero ¿por qué hay socios y hinchas de Liga que no son hinchas de Liga? También hay dueños de Shoots que no son hinchas de Liga. Y ahí no dice nadie nada, ¿no? O sea, nadie dice... Y eso pasa no solo en Liga y con socios, pasa... Es decir, que hay que entender, Aurelio, yo desde hace muchos años vengo propugnando, desde la época de Federación, en el año 94, a propósito, en esa fecha nació la piel de mi país, por credibilidad del Coco Rivadeneira con este modesto servidor que me llamó y me dijo, nadie le auspicia a la Federación. Le dije a Carlos Cuello, mi presidente de entonces, Carlos del Coco, amigo por el básquet, me dice esto, Patricio, maneja tú y dime dónde firmo. Desde ahí la piel de mi país, credibilidad, confianza, que es lo que creemos que la marca comercial Liga tiene mucho y tratamos de aportarle también. Conoce la nueva Ram 700, la camioneta diseñada para el trabajo duro y la diversión sin límites. La pickup más versátil en versiones de cabina simple y cabina doble. Compatible con gasolina extra. Encuentra el inigualable poder de Ram a nivel nacional con cuotas desde $250 mensuales. Ram es poder inigualable, con el respaldo de Corporación Maresa. Vivienta, les recomiendo que vuelen con Air Europa, que cuenta con una de las flotas más modernas y sustentables del planeta. El Boeing 787 Dreamliner es más moderno, silencioso, confortable, ecológico y luminoso, donde podrás disfrutar de un exclusivo servicio y entretenimiento a bordo. Air Europa, tú decides. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Las finales se sienten y se escuchan distintas en FB Radio 105.7 FM desde el Estadio Olímpico Atahualpa. Hoy martes 8 de noviembre, final de la Copa Ecuador.
transmitiremos Independiente versus 9 de octubre con los relatos de Daniel Acosta. Se viene por la derecha Marco Angulo, ¿con quién puede combinar? Se mete en el área, el centro por bajo para el Lolo, remató para Beni, golazo. Los comentarios de Jorge Valdión. Gana Independiente. Si usted me dice que lo merecía, le digo quizás. Lo merecía por la posesión de pelota. Ha sido abrumador. Vive la previa desde las 17 horas. Y el partido desde las 19 horas. En FB Radio 105.7 FM. Con toda la pasión del fútbol. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Fiat Pulse, el SUV audaz como tú, ADN italiano, aros de 16 pulgadas, cargador inalámbrico, conectividad total, mapas de navegación precargados, diseño y eficiencia. Fiat, con el respaldo de Corporación Maresa. Necesito ampliar mi negocio. Necesito poner mi consultorio. Yo necesito más producto para reactivarme. Yo quiero comprar mi propio vehículo. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos en Mushuk Runa, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias de Mushuk Runa a nivel nacional. Más información en www.mushukruna.com. Nueva agencia Quito Norte, en Carapú. Pasaje Machalilla y Cayapas. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales. Crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio publicitario. Somos tu compañía al mediodía, con análisis, entrevistas, contrapunto. Somos al aire en los 105.7 FM, FB Radio. Horas, 9 minutos, seguimos aquí al aire con dos invitados especiales, con los candidatos a dirigir, a presidir al club LDU. Entremos al tema que los oyentes piden, el tema del equipo de fútbol. Se vende la idea a Diego Patricio que el fútbol es de plata, que si el dirigente no tiene plata, estamos fregados, y todavía creemos aquí en el Ecuador que los mecenas o el músculo financiero es fundamental, y en parte tienen razón. Tú, Patricio, me has escuchado a mí, igual que Fernando, no sé, Diego, que yo creo que el gobierno de Félix Correa fue fundamental para lo de Melec, por el músculo financiero que buscan publicidad. Pasa con el Aucas actualmente. La publicidad que puso Sucre, CNT, Banco del Pacífico, le dio un músculo financiero para que Aucas pueda conseguirlo. Dicho públicamente, no tengo por qué poner retro. Creo que no es ilegal, y es parte de la ética de cada gobernante. Y si vemos el grupo Independiente, el modelo exitoso en el fútbol ecuatoriano, sabemos que hay un músculo financiero muy importante con Michel Deller, con la familia Serrano, con Franklin Tello y más. ¿Dónde está el músculo financiero de esta candidatura, de esta lista de dirigentes, Patricio? Aurelio, no hay que asustarse. Mencioné la piel de mi país, mencioné la credibilidad. La marca Liga es una marca comercial que ustedes conocen muy bien, y que necesita, ¿por qué ha crecido? Por credibilidad. El aporte que dio Rodrigo Paz en credibilidad al país es inigualable. Pero hay muchos ingresos de los que no sabemos de cómo son, y hay egresos. Yo les escucho a la prensa decir que va a llegar $3 millones para el equipo tal por estar en grupos. Lo que no dicen es que más de la mitad se va en premios a los jugadores, y eso está pasando. Uh-huh. Y una buena cantidad se va también en viajes, dar de comer y vestir y atender la salud de 30 o 35 jugadores de fútbol, porque a todos se les atiende igual. Es bien costoso. Solo traten de salir en familia, dividan para 4 o 5 y multipliquen por 30 o 35 y ahora váyanse de viaje en los aviones. Entonces siga sumando, diría por ahí algún ex dirigente que mejor ya no está. Pero el músculo es, primero, conocer la realidad, que no se conoce. Segundo,
seguir gestionando. Hay tanto amigo, tanto interesado, y no es por amigo que anuncian con Liga. Anuncian con Liga en lo que ofrece, en el estadio, en la camiseta, en las radios. Anuncian porque hay confianza. Si no hay confianza, no se trata solo de ser un ponedor de plata para las decisiones de otro. Patricio, discrepo contigo. Hay confianza, sí. Porque también que hay que tener una mano que golpee una puerta y le abran la puerta. Y eso tenemos. Nos pasa a nosotros en la publicidad. Nos pasa a nosotros en la publicidad. Si Fernando va, voy yo, nos dan las puertas. Pues si un muchacho, y no es por caso de ustedes, o viene una persona de Manta, abrirse camino aquí y golpea la puerta, ¿quién es? No es fácil. No es fácil. No es fácil, pero una trayectoria de vida abre muchas puertas. Y una marca como Liga abre muchas más puertas. Rodrigo lo decía siempre. Entonces, esa mano está aquí. Y esa mano no golpeó puerta de Marathon. Me da mucho gusto ver a Marathon, y qué pena el Coco falleció viéndole a su Marathon debutar en el Mundial. Italia. 6:30 a.m, un infarto, 6:00 a.m, en el debut de Marathon en el Mundial. Y ahora cómo ha crecido, qué orgullo, es una marca bien llevada, contribuyente que cumple. Pero en ese caso yo no golpeé ninguna puerta, se golpeó mi puerta. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que no por amigo, sino por la buena marca, también por amigo, va a decir, hey, quiero anunciar. Y no hay que tenerle miedo a eso, ni asustarse, ni tildar a los socios de los chiros que no van a poder, ni poner las angustias a toda la comunidad porque ya se vence el plazo y qué van a hacer. Pero ¿crees que esa existencia de 27 años por parte de esta comisión especial es la que ha llenado de desconfianza al hincha de Liga en ese aspecto? De decir, si la familia de Paz no está involucrada, el equipo va a sufrir económicamente. Fernando, el hincha evalúa anualmente. El hincha evalúa partido a partido. Yo siempre dije que yo valoro al arbitraje nacional, lo valoro. ¿Cómo? No por el partido de ayer, porque en ese partido siempre hay quejas. Al menos del un lado, el otro lado nunca se le oye agradecer por lo que el otro se quejó. Pero al final del año, y ahora mismo, digamos, cada quien esté en el puesto que se merece. El Aucas es gracias al arbitraje que llegó. Barcelona perdió por culpa del arbitraje. Creo que hay que felicitar a ese árbitro de ese partido tan difícil, ponerse en los zapatos. Entonces, se evalúa al árbitro, ustedes mismos lo hacen por la jugada de ayer, y eso es muy injusto. Hay que evaluar al final del año. El que descendió merece descender. El que ganó el campeonato merecía el campeonato. El que fue quinto merece ser quinto. Hizo el mérito para más y algún arbitraje le dejó en el camino. Siempre vamos a oír la queja. Recién me llamaba alguien a pedir consejo sobre la comisión de arbitraje y le decía, es el potro más indómito que tiene el fútbol ecuatoriano. Siempre vamos a oír al dirigente, en nuestro país más que en otros, reclamando lo de ayer. Pero nunca le vamos a oír al otro dirigente diciendo, a mí me benefició eso que el que ayer habló, dice, le perjudicó. Mi evaluación es anual. Entonces, el hincha evalúa anualmente y es muy difícil. No hay duda que yo fui parte con Rodrigo Paz de la época más gloriosa, irrepetible de Liga, porque ganar una copa se va a producir, ya se ha producido. Pero ganar 4 en seguidilla es algo irrepetible. Y haber ganado campeonatos nacionales en paralelo con las exigencias que el fútbol presenta, y de muchas de ellas resueltas gracias a colaboraciones que, debo decir, en primera persona en los congresos hacía yo, anotando siempre el problema que se suscita y promoviendo la reforma que normalmente era aceptada. No, si es el arbitraje, yo siempre repito en micrófonos, yo aprendí de Patricio Torres, al arbitraje evaluamos al fin de año, no hablen del arbitraje. Pregunto ahora, ¿el Aucas está disputando la final gracias al arbitraje? No, gracias a Lenín Moreno. No, y pasa mucho, ¿no? La orilla que perdió el partido de ida, en este caso Barcelona, hablan de una mala actuación del árbitro y que lo perjudicó. El tema de la expulsión de Sosa es un tema muy circunstancial. Ya en ese momento Aucas lo ganaba 1-0, pero claro, eran los últimos minutos, Barcelona intentaba empatarlo, y es muy fácil que el hincha se agarre de aquello para fecha a fecha en vez de año a año evaluar. Esta teoría yo sé que es muy impopular, porque en general la gente dice árbitro tal y cual y la gente le contesta no redunde, ya se sabe qué son. Pero hay que hacer una evaluación, tenemos que aprender a evaluar y a evaluar periodos, ciclos, no evaluar en cortos plazos. Y en eso hay que aprender y dar el mérito a cada quien. Yo insisto, esto del arbitraje, qué bien traído es, me da la oportunidad para hablar de algo impopular. No es nada popular decir el árbitro al final del año ha estado bien. Seguramente hay quienes tienen anotado un montón de errores del arbitraje que le hubiera puesto en otra posición,
Pero yo digo, preguntémonos, ¿la tabla de posiciones es justa o no? Entonces el arbitraje no fue ni más malo ni más bueno que el arbitraje del mundo. No fue influyente, no fue determinante en este caso, ¿no? Exactamente. Aurelio, yo quisiera aumentar un poquito las palabras que decía Patricio respecto a lo que tú estabas preguntando. Mira, tanto Patricio como yo hemos recibido ya llamadas telefónicas de personas que están interesadas en este músculo económico, pero nosotros somos respetuosos, o sea, nosotros primero tenemos que cumplir con lo que establece el mandato, ¿sí? Entonces tú de pronto me das, ¿pero quién te llamó? Mira, ahí se tiene que respetar la confidencialidad. Por supuesto que somos muy respetuosos de la confidencialidad, no tenemos por qué decir los nombres, sin embargo, ya ha habido contactos. Como siempre ha dicho Patricio, Liga es una marca no solo que mueve la ciudad, se mueve a nivel de país, se mueve internacionalmente. Fuimos campeones de la Libertadores, de la Sudamericana, de la Recopa. Entonces, y Holcim cayó con un premio que no estaba en el contrato. Exactamente. Varios cientos de miles de dólares. ¿Por qué? Porque Holcim Internacional le dijo, oye, este equipo con mi membrete en la camiseta, y dales una ayuda adicional, bienvenido. Eso es una marca que vale, Liga vale. Adicionalmente, hay que conocer, por eso tenemos que sentarnos. Si es que el socio nos da su voto, digamos, a ser el directorio del Club Liga Deportiva Universitaria, tenemos que sentarnos, insisto, con la comisión. ¿Por qué? Porque también de por medio están los sponsors. Tendremos que tener esa información, conocer los contratos, conocer cuáles son las condiciones. ¿No? Llegar correcto. Y ver qué hay, porque quizás no lo conocen ahora. Incluso hablo hasta de deudas con la comisión que pueda tener el club con la comisión de fútbol, porque hay una comisión especial de fútbol que ha metido probablemente mucho dinero y que siente que hay un dinero que hay que todavía devolverle a esa comisión, ¿o me equivoco? Posiblemente habrá apoderados que pudieron ingresar valores, ¿sí? Pero eso tiene que ver justamente al interior de la comisión. Correcto. La comisión es quien tiene que solventar la parte económica. Recordemos que la comisión tiene que entregar saneado todos los valores en cero. No, no debe haber deudas. Entonces, no puede trasladar deudas, no puede trasladar deudas de la liga. Está claro eso en el convenio, dice, ¿no? Si es que tiene algún apoderado, algún título, algún documento que le certifique que el Club Liga Deportiva Universitaria, que su presidente firmó un documento y que le debe a uno de los apoderados, pues bueno, tiene el documento legal para que pueda reclamar, que pueda demandar, incluso si es que es fuera del caso. Diego, tú hablas de los tres ejes de liga o las tres unidades de liga. Yo te voy a decir en palabras criollas. El uno es la carne, el colegio de liga, donde económicamente es muy buen negocio y rentable. El otro es el hueso, que es el country club de liga, que da pérdidas de año a año. Y el otro es la razón de ser de liga, que es el equipo de fútbol. Así definiría yo los tres pilares que tú mencionas. Ninguno es hueso. El country es hueso. El country pierde plata. Año a año el country son números rojos. Y eso lo sabe Diego, lo sabes tú, Patricio, y lo sabe la mayoría. Y cuando Diego menciona las cuentas claras, nos estamos refiriendo también a casa adentro, y de ninguna manera a dudas de que haya irregularidades, fugas de dinero inexplicables, no. Sino conocer, nada más. No, yo digo, el country club, si fueran unidades financieras diferentes, o fueran RUC diferentes, el country club como tal es a pérdida todos los años. Aurelio, pero justamente por eso la idea de Diego, que la hemos venido conversando y con el aporte de algunos socios se ha madurado. Para que eso no ocurra es necesario rejuvenecer la membresía, y no solo rejuvenecer la membresía, sino fortalecer el bolsillo del club. Ejemplo, yo alguna vez hace muchos años, y con Diego participamos de esa reforma de estatutos, pregunté qué tanto significan los $8,000 más 4,000 que van al Estado y hay que pagar impuestos. Uh-huh. ¿Qué tanto significa? Ayer nomás le preguntaba yo a un funcionario de contabilidad y me decía, no hemos tenido ni una. Entonces, así ¿qué es lo que le nutre al country club? Los $50 que pagamos mensualmente, que Rodrigo discutía, siempre hay que subir esas cuotas porque comparen con el Quito Tenis y el Buenavista. Somos muy diferentes, ¿no? No se puede hacer esas comparaciones. Yo le decía a él eso. Pero entonces, el rejuvenecer el bolsillo, si yo puedo, soy socio y estoy pagando mis $50, ¿por qué no puedo, la idea de Diego, ceder al hijo sin ningún costo y decirle de hoy en adelante vas a pagar tú los $50 para que vengas con tu familia? Porque ya mis hijas están en 44 y 42 años y 38. Pero
pero los hijos los nietos de uno ya quieren también tener uh-huh. una razón de el fin de semana al menos disfrutar. No. Entonces se rejuvenece, se da razón de ser, con eso nació el club, más allá de que hubo mucho socio profesor de la Universidad Central con quien debemos fortalecer el vínculo, no se debe perder nunca. Ahí uh-huh. nació el club hace muchos años ya. Y la charla pendiente que tengo contigo eso, que alguna vez conversamos y en off te lo digo eso del año 73. Estoy anotando algunas cosas para contestar en off por la confianza que exactamente, me merecen ustedes. Yo, Aurelio, déjame decirte una cosa. Sí me llamó mucho la atención lo que acabas de mencionar y en los términos que mencionaste, como dijiste, sí, lo expresaste, que lo dijiste criollamente. Pero, o sea, realmente, o sea, no comparto esa forma de decir, discúlpame. Yo creo que el colegio de liga tiene padres de familia, tiene autoridades, tienen estudiantes. No es la carne, es una institución número educativa. Azules, en términos populares, sí. Números azules, el contra tiene números rojos. Sí, no, bueno, pero hablemos entonces en los términos que debemos hablar. Okay, sí, te pido de favor, ya, porque está claro. Estamos entonces, de acuerdo. Ahora, si quieres ya analizar en la parte económica. El country no es negocio para el socio de liga. Bueno, el country sí lo es. Bueno, el country, lo que pasa es que el country te produce, no vamos a subir una cuota de membresía, definitivamente, pero ahí es cuando viene la autogestión, ahí es cuando viene lo que tenemos en nuestras propuestas planificadas, que te permiten financieramente tener un músculo de crecimiento para lo que tiene que ver el country. Cuando tú dices, y estás hablando de hacer una reestructuración de restaurante, sí, van a ir más invitados, va a haber mejores. Es que lo que pasa, si dices es una remodelación del acceso al country club, que van a ir los socios y van a ir los invitados, van a hacerse querer socios de la liga. Es que digo, entonces, con la autogestión, sí podemos subir esos valores, ya. Sí podemos incrementar. De eso mucho hemos trabajado y hemos hablado mucho de esto en el equipo para tener más ingresos, más sustentos. Es que, pues, digo, no es fácil. No es fácil. Al hincha le importa un comino eso, perdón. Al hincha le importa poco lo que pase en el country club. Que si hay pérdida o si hay ganancia, le importa. Al hincha lo que le interesa, por decía, la razón de liga es el fútbol. Indudable, eso no hay discusión. Porque, entonces ya tenemos que el problema de la repotenciar el country, a los socios, está claro. Y el equipo de fútbol. Habrá tiempo, habrá espacio y habrá recursos para que el equipo de fútbol pueda pelear como el hincha lo ha visto en los últimos 25 años. Lo vamos a hacer. Vamos a cumplir el mandato. Tenemos un año es poco, un año es corto, pero si el socio decide que nosotros seamos el próximo directorio, nos vamos a sentar eso y vamos números. A buscar. Con números, así es responsabilidad ahorita de 6 personas, Aurelio. La comisión, sesionábamos los lunes a las 4 de la tarde, así pedía y dispuso Rodrigo, sesionábamos unas 20 personas, pero responsables son los apoderados, que son 6. Y ellos son responsables, y cuando yo hablo de conflicto de intereses, de ser juez y parte, me refiero a ser presidente del club, presidente del fútbol, o al menos de la comisión económica, y apoderado responsable con inversiones, gastos, plata puesta, que tenemos la certeza de que tiene que devolverse sin pasivos, pero hasta que no ocurra, vamos a estar siempre preocupados los socios. Tú que firmaste el convenio entre la comisión y la dirigencia de liga, ¿qué sanción hay para la comisión si no entrega el estadio, si no entrega un equipo competitivo y si no entrega con cero de déficit, de lo que yo conozco? El incumplimiento del convenio marcaba, por pedido de Rodrigo, una sanción de $1,000,000 de la una parte a la otra. Ahora ha sido incrementado sustancialmente, okay, y sigue siendo de ese estilo. Quien incumpla, el Diego no quiso mencionar la cifra, no lo haré yo tampoco, pero entiendo que el convenio es hasta escriturado públicamente para... Sí, el 4 de febrero del año 2019 ante el notario Manuel Adón Pérez Acuña, notario 77º, 77 Sunset Street. Exactamente. Ahí está. Y ya. Entiendo que todos los documentos notarizados, como es nuestro plan de trabajo, porque así lo exige y bien el estatuto y la norma de la comisión electoral, es público. Fernando. Y ahí está. Ahí hay una cláusula de penalización al incumplimiento. Ah, miro. Tanto es así, yo quiero mencionar esto porque tanto los periodistas como la hinchada y hasta los mismos socios tienen que tener claridad. El nuevo directorio no puede llamar a una asamblea para que se deje sin efecto la Comisión Especial de Fútbol, porque si el nuevo directorio
convoca a una asamblea y quiere modificar este instrumento público, debe de pagar una penalidad. Claro, existe la penalidad del lado contrario, eso te iba a consultar. Por supuesto, entonces hay que tener claridad en lo que se expresa. No podemos estar diciendo las cosas y repitiendo las cosas que por ahí se le ocurrió a uno. Yo creo que es de responsabilidad de quienes quieren ser directivos de la institución, contar con los documentos, analizar y estudiar los documentos para poder expresar y para poder discutir con los socios, con los hinchas, con los periodistas, lo que tiene que ser. Y no desinformar. No hablo por ustedes, sino hablo porque se repite y se repiten muchas cosas es que están no fuera del foco. Es que cuando no hay información hay mucha suposición. Sí, no, muy de acuerdo. Es correcto. Y en Liga uno de los problemas más caros tiene el equipo de fútbol es la comunicación. Yo lo he dicho. Liga no comunica bien el equipo de fútbol. No comunica bien. Y poco equipo de fútbol comunica bien, diría. Salvo Independiente, los importantes, los que luchan. Salvo Independiente comunica bien, ¿no? Y hay que aprender de eso. Y yo creo que dentro de lo importante... Hay muchas cosas que aprender y sin irse muy lejos. Localmente, internacionalmente, ni hablemos. Y no es pecado imitar. Hay que aprender, hay que tener un corazón noble, un corazón humilde que diga, ¿por qué no hacemos nosotros también eso? De hecho, creo que más de uno de los elementos que se vive en el medio ha sido también aprendido de alguien que alguna vez me llamó mi tutor, mi mentor. Más que lo diga yo. Que es importante resaltar que dentro de esa confusión que existe en Liga es quizás también una de las prioridades, ¿no? Entrar y ordenar un poco la casa, ¿no? Para que no haya más confusiones, para que sea claro cómo se maneja el club en general. Y otra cuestión que yo aplaudo, en este caso de la lista de ustedes, del cambio, yo debo manifestar de que es importante que todos como dirigentes, los que están involucrados en estas nuevas elecciones de Liga, estén con esas puertas abiertas. A ver, para comenzar, quieras o no, estás obligado a llevarte bien con la Comisión Especial de Fútbol, porque hay un convenio que hay que respetar. Y están obligados a llevarse bien. Ahora, esa postura es importante. Dentro de esa postura, ¿ha habido en algún momento algún acercamiento con esa Comisión Especial en los últimos tiempos? No más del saludo en las puertas del Country Club. Hemos estado activos en campaña con una gran receptividad de los socios, como han estado activos otros grupos. Nosotros tuvimos la suerte de inscribir gracias a los socios, a la acogida tan espontánea que han hecho de nuestra propuesta. Pudimos ayer ser el primero en entregar la primera lista, en entregar la documentación a la Comisión Electoral. Estamos pendientes de la calificación, no vemos que vaya a haber ningún inconveniente, pero estamos atentos como corresponde. No ha habido más que ese saludo cordial permanente en las puertas del Country Club, sabiéndonos rivales enfrentados hasta el 26 de noviembre. ¿Por qué lo pregunto, Patricio? Porque si el día de mañana ustedes podrían ver posible, obviamente ganando las elecciones, ¿verían posible un acercamiento con esa comisión para manejar las cosas con integrantes de esa comisión, pero de otra manera? ¿No bajo esa figura Fernando, de comisión ahí, especial? Ahí, como que se repite la pregunta anterior, para manejar las cosas de otra manera. Lo que queremos es en este periodo planificar, conociendo información, pidiéndola cordialmente, no a la brava, y para planificar qué sería del futuro, y debo insistir, sin desechar absolutamente ninguna opción, con eso creo que estoy contestando también a la pregunta. A eso iba, correcto. Patricio, Diego, éxitos, lo dije a la semana pasada, repito aquí frente a ustedes, como hincha de Liga, que siempre he dicho, estoy tranquilo, creo que las dos opciones, al menos la de Diego, la de Isaac Álvarez, velarán por una Liga mejor en lo futbolístico, no hay, y te digo, Diego, no hay esa duda que tenía hace 8 años, cuando la opción era, no me acuerdo, era el licenciado Herrera, si me falla, y era el Héctor Romero, decía, por Dios que gane la lista por el equipo de fútbol. Creo que esta vez Liga será ganadora con las dos candidaturas, pueden aportar, y aplaudo el nombre de ustedes, unidad de Liga, porque Liga siempre debió ser una sola, siempre el club debió ser manejado como fue en sus inicios, como fue hasta el año 97, en un modelo que fue exitoso pero colapsó, ya dio todo, es como las fuerzas más con el Nacional, un modelo que dio todo y que colapsó, ya claudicó, ya perdió vigencia y hay que renovar, así que esta renovación con ustedes sea importante y que el ganador sea el equipo de fútbol. Gracias Patricio, gracias Diego. A ustedes Aurelio y Fernando, gracias, estamos siempre dispuestos a hablar, como yo les dije, les pedí, sean exigentes, sean rigurosos,
a los propios gente que nos apoya, que tenemos un chat con cerca de 200 personas. Yo les puse hoy, exíjannos, sean duros en criticarnos, que queremos tener respuesta franca, honesta, sincera, para cualquier posición que tengan. Y nuestra lista cambio, debo decir que comienza por un cambio de actitud, una actitud de brazos abiertos, de acercamiento, de conciliación, porque no podemos seguir en esas actitudes que al país le llamaban la atención. ¿Cómo es que Liga logró resultados si se mantienen en constante choque? Yo creo que hay muchísimos temas y muchos más. Hoy mismo me he anotado 5 para conversar con ustedes, como dije, después en off, por la confianza que les tengo y porque es importante saber eso y saber las posiciones que hemos tenido a lo largo de una vida transparente. Decirles a los hinchas, Aurelio, decirles a los hinchas que nosotros vamos a trabajar por ellos también. Decirles a los socios que vaya la mayoría de los socios a votar, a ejercer su voto el día sábado 26 de noviembre. Es importante que vayan la mayoría de los socios a votar, pero que vayan con conocimiento de las propuestas, propuestas que sean consideradas con las 3 unidades. Es importante tener esa claridad. Tenemos un respaldo masivo de los socios, se nos acercan, nos escriben, no solo los socios, sino los hinchas, las redes sociales, es increíble. Así que gracias a todos esos socios que siempre han estado con nosotros, que nos están acompañando los días martes, jueves en el portal, los días miércoles, sábado y domingo. A las señoras, establecer y con claridad que las mujeres, que el género es muy bien tomado en cuenta en nuestra lista, porque nosotros, con la participación activa de las mujeres, vamos también a conseguir unos cambios. La doctora Mónica Paredes, que es nuestra candidata vocal principal, fue la primera mujer que trabajó en una comisión de fútbol junto con el señor Rodrigo Paz Delgado. Miren, entonces, es la importancia. Y eso, agradecerles a ustedes por la entrevista. Nosotros estamos prestos a hablar con la prensa, con medios digitales, con los socios y con todos. O sea, así vamos a ser institución. Y vamos adelante y el cambio se viene. Gracias. Gracias al doctor Diego Jaramillo, al ingeniero Patricio Torres por esta entrevista. Nueva Fiat Pulse, el SUV tan audaz como tu diseño con ADN italiano, tecnológico eficiente y emocionante. Encuentra tu Fiat Pulse con cuotas desde $328 mensuales, compatible con gasolina extra. Solicita una prueba de manejo en cualquiera de nuestros puntos de venta a nivel nacional o en www.fiat.es. Fiat, la pasión mueve, con respaldo de Corporación Maresa. Y recuerda que en Air Europa nos adaptamos a ti para que puedas configurar cada vuelo a tu medida. Nuestra tarifa Flex te permite hacer cambios que necesites. Puedes elegir tu asiento, personalizar tu plan de Wi-Fi y disfrutar de un menú adaptado a tus necesidades. Además, gracias a nuestro programa Suma podrás disfrutar de otras ventajas. Premiamos tu confianza con millas de regalo, más servicios y descuentos. Air Europa, tú decides. Las finales se sienten y se escuchan distintas en FB Radio 105.7 FM desde el Estadio Olímpico Atahualpa. Hoy martes 8 de noviembre, final de la Copa Ecuador. Transmitiremos Independiente versus 9 de octubre con los relatos de Daniel Acosta. Se viene por la derecha Marco Angulo, ¿con quién puede combinar? Se mete en el área, el centro por bajo para el Lolo, remató para Beli, golazo. Los comentarios de Jorge Valdión. Gana Independiente. Si usted me dice que lo merecía, le digo quizás. Lo merecía por la posesión de pelota. Ha sido abrumador. Vive la previa desde las 17 horas. Y el partido desde las 19 horas. En FB Radio 105.7 FM. Con toda la pasión del fútbol. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Para los genuinamente enamorados de la elegancia, para los que aman ser admirados, para los que disfrutan ser uno con su auto. Mazda 2, I love to drive. Ama su diseño Kodo 100% japonés, seguridad activa e interior de calidad superior. Llévatelo por 18.999, cuotas de 199. Aplica condiciones. Mazda, bienvenido a la familia. María Auxiliadora, clínica de especialidades. Nos hemos ocupado de tu salud por más de 30 años. Contamos con
consulta externa, laboratorio clínico, imagen, hospitalización, cirugía, terapia intensiva, los mejores especialistas y tecnología de punta. También contamos con unidad propia de cirugía bariátrica, en donde te ayudamos a perder peso de manera segura y con el mejor equipo médico. Tenemos convenio con las mejores aseguradoras del país. Estamos ubicados al norte, en Avenida La Prensa, OE 344 y Pasaje Molina, junto a la base aérea de la FAE. Conoce más de nosotros en www.cemaec.com. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales. Crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Llegó el internet con mayor velocidad por fibra óptica. Opticom, tan rápido como la velocidad de la luz. Tenemos planes corporativos para hogares y emprendimientos con la mejor oferta de precios. Soporte técnico personalizado. Compartición 2:1. Velocidad simétrica. Opticom, tan rápido como la velocidad de la luz. Llama o chatea al 09620-09620. Visita nuestra página web www.opticom.net.es. Opticom, el internet con mayor velocidad por fibra óptica. Fin de espacio publicitario. De 12 a 14 horas, al aire, tu espacio en los 105.7 FM de FB Radio. Con 38 minutos, 13 horas con 38 minutos, volvemos aquí en al aire. Antes, con unas recomendaciones. Inicia la semana con pie derecho, arma tu super combinada y gana miles de dólares en betcris.com. Hoy tenemos la Copa Ecuador, donde Independiente del Valle recibe al 9 de octubre el día de hoy. Además, empezaron los síntomas de la fiebre amarilla. Betcris, ganas de salir campeón, pronosticar cada 5 minutos, tratar de adivinar la alineación, la cura, jugar y ganar en Betcris.com. Además, por tu jugada participas para disfrutar de una increíble experiencia en la final. No te olvides de pronosticar con los mejores en Betcris.com. Edico. Medigo, centro de especialidades médicas, abrió sus puertas. Contamos con los mejores médicos, exámenes de laboratorio con equipos de alta tecnología. Estamos ubicados en Carcelén, frente al complejo del Deportivo Quito. Atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Puedes contactarnos al 02-381-3751 o al 099-025-775. En fisioterapia, por cada 10 sesiones, recibes gratis una sesión de liberación digestiva, tan solo $14.99. Agenda ya tu cita. Tenemos masaje antiestrés de 50 minutos a $20. Si agendan dos o más personas, reciben gratis el 10% del descuento. No te olvides que en Medigo tu salud es nuestra pasión. Y ahora sí vamos con mensajitos tras esta increíble participación también de los candidatos para lo que sería la presidencia de Liga Deportiva Universitaria. Por acá nos decía Page que estaba de acuerdo con Estrada, que es un fallo contradictorio en el sentido que no dejan claro si el jugador de la FEF
o de la FEF fue la que presentó el documento falso, pero indican que podía jugar por la selección. Sería bueno tener claro a qué documentos se refieren, si a propios del jugador o algún otro presentado por la FEF, porque de rebote le podrían llegar a la Liga Pro, que es donde se supone que reciben los documentos del jugador para habilitarlo, o no es así, nos dice nuestro querido Pag. Por acá, ¿qué nos dice Giovanni Martínez? Como dijo el señor Fernando, comienza el ataque contra la persona que declaró en el caso de Castillo, y nos envía una foto ahí sobre lo que está sucediendo con el lateral derecho de la Tri. Pablo Ábalos nos dice, a ver, nos envía un testamento. Ya le leo, mi querido Pablito, antes de dar lectura al aire. Por acá Dieguito nos menciona: buenas tardes, amigos. Hablan del arbitraje los de Barcelona, pero tienen que revisar que en la expulsión de Mina, en Aucas, ni siquiera le toca al jugador del Barcelona, pero nunca fue al VAR. Excelente programa, nos dice Dieguito. Un abrazo para él. A ver, déjeme leer rápidamente qué nos dice por acá. El hincha debe ser socio del equipo. Ustedes del club deben apertuar a ser socios del equipo, no del club, nos dice Pablito. Y también da su comentario sobre... Byron Castillo dice que es ecuatoriano. Señores, en la cédula dice ecuatoriano. Cuando una persona extranjera tiene cédula acá en el país y es extranjero, en la cédula dice ecuatoriano. Y en la cédula de Castillo dice que lo es. Una cosa es cédula de identidad y otra de ciudadanía. Y Castillo tiene de ciudadanía, nos dice Pablito. No. Ah, perdón, tiene que tener por un habeas data. Exactamente, sí, por un habeas data. Entonces es un tema, o sea, que ya no quiero entrar nuevamente al tema legal, todo eso. Y contra la decisión del TAS es inapelable. No hay cómo apelar, ya no hay cómo apelar. Está dado la multa para Ecuador, tiene que dar 10.000, 120 mil francos suizos, que vamos a decir 120 mil dólares, y entra con menos 3 puntos. Eso fue la consecuencia de haber, desde mi punto de vista, haber actuado de forma apurada con el tema Byron Castillo. Debió haber esperado. Y como decía un buen amigo, Byron Castillo no era. Pero ¿qué podían esperar? Pues si esperaron prudentemente hasta que la justicia ecuatoriana se pronuncie. ¿A quién más había que esperar? A la FIFA. A todos los santos. A la FIFA. Pues si la FIFA, la FIFA avaló. ¿Qué avaló la FIFA? ¿No te acuerdas que la Federación Ecuatoriana hizo una consulta a FIFA con respecto al tema Castillo y autorizó que lo puedan habilitar? Si no, la Federación no hubiera procedido. Entró al TAS. No, o sea, digo. Es que con respecto al TAS, no había un proceso abierto, pues. El TAS es una instancia, es un tribunal de última instancia. No aplica para eso, Aurelio. En ese momento no aplicaba en ningún momento el TAS. Por eso te lo digo, o sea, no había quién más recurrir, más que a todos los santos. No sé, o sea, pues digo, no sé. Y, tío, y lo repito una vez más. Byron Castillo no es el único caso de ecuatorianos, perdón, de jugadores que no son nacionales de Ecuador y que actúan como ecuatorianos. No es el único caso, se repetirá 50 casos más. Habrán. Entre todas las categorías, 50 casos más. Byron Castillo es la figura del momento con este caso. Y aquí Legión Chiriboga hizo hace 17 años. A ver, la confesión de parte perdona a todo el mundo. A ver, confiesa tu nacionalidad, confiesa tu edad. Si confiesa la verdad, te perdono la sanción. Pero legal, documentemos esto. Y el comunicado de prensa que manda la FEF, inoportuno. Era que no digan nada, mejor. Era que no digan nada, exactamente. Compárteme que sí, estamos en el Mundial, yo sé que estamos en el Mundial. Eso no está en duda. ¿Qué va a pasar con Castillo? ¿Qué va a pasar con Castillo? ¿Qué va a hacer la FEM con el tema Castillo? ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Registro Civil ecuatoriano? Ah, ustedes dicen que es documento indebido. Demuéstrenme que es indebido, pues. Ahora sí quiero verle al Estado ecuatoriano, aquellos jueces que se pronunciaron con el área data, al Registro Civil que acogió eso, al TAS, pues. ¿Cómo puede el TAS proceder en contra de un tema judicial de un Estado como el ecuatoriano? ¿Y cómo si proponemos que el Estado ecuatoriano vaya en contra del TAS? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Estás proponiendo que ahora el Estado ecuatoriano salga defendiendo a Castillo ante quién? Si supuestamente la FIFA no se puede ir en contra de una orden judicial de un país. Por la FIFA, le está, o sea, aquí le está diciendo al Ecuador el dictamen del TAS que Castillo no es de Ecuador, o sea, que documento indebido, ¿no es cierto? Según ¿qué el presentó? TAS. Ya. Ok, según demuestra un documento indebido, señores. Miren lo que dicen, Castillo sí es elegible para jugar por Ecuador. Sus documentos son correctos, pero el TAS considera que hay información falsa referida a su lugar de nacimiento. Por eso. Eso es todo. Eso es una contradicción. Al máximo. Eso claro. Debe demostrar el TAS, ¿no?
El TAS es el quien debe exactamente demostrar. Entonces, el Grupo Civil, la justicia ecuatoriana, señor del TAS, por favor, aquí me importa un comino, nos dejan fuera del mundial. Primero está mi honor. Demuéstrenme documentos falsos. Exacto. El TAS debe demostrar. Por no eso. Ecuador demostrarle al TAS. Es lo que digo, demandar. Ecuador demanda al TAS. No, que se puede demandar. Seguramente no tiene cómo. El Ecuador como yo Estado. Yo creería que no sé. Porque quitan, o sea... no como federación, no, como Estado ecuatoriano. Como Estado ecuatoriano. Claro, que porque si está digo, algo en contra del Estado el TAS, ¿cómo el TAS puede juzgar un documento de un Estado y el Estado no poder demandar al TAS? El Estado sí puede demandar al TAS. No lo sé, bro. Es que no sé si está juzgando el documento. Lo mismo por eso lo muéstrame que se puede. Muéstrame que se cosa? Puede. Demuéstrame que se puede demandar al TAS. ¿Cómo que no se puede demandar? Demuéstrame. Ya que esto nos cueste no jugar en el Mundial del 2026, 2030, 2024. No, eso es otra historia, eso es la consecuencia. Te estoy diciendo que me demuestres con un articulado que tú como Estado puedes demandar al TAS. Claro, no lo tengo en la mano. No lo tengo en la mano. Demandar al TAS. Es real. No lo tengo en la mano. A ver, entonces, ¿cómo el TAS a puede ver, tú asegurar... puedes demandar a cualquier persona natural o jurídica que te esté... ¿cómo es? Difamando. Esto no hace falta que te diga. Esto es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. No. Pero sí hemos arrancado diciendo también que la FIFA no tenía cómo cuestionar un documento emitido por un Estado. Uh-huh. Entonces, sí te cuenta que todo es muy contradictorio, ¿no? Todo es muy contradictorio. Por eso a mí me parece una mamarrachada lo que ha hecho TAS. Porque todo es, el mismo documento de ellos se contradice ahí mismo. Al siguiente párrafo se contradice. Así es, entonces... no estoy de acuerdo y leí palabras de... pero aquí me dice, gracias Andrés Muñoz, y nos pasa esto el buen amigo David Espinosa, que Francisco Egas nunca ha aceptado que se consultó a Castillo, a la FIFA, el tema Castillo, que solo sacaron ya sin consultar antes a la federación. Que lo que decía Fernando, ¿no? Yo también tenía ese cuento tragado, tenía comido ese caramelo, es que la FEF consultó a la FIFA el tema Castillo. Y aquí me pasa el audio de Francisco Egas, que nunca ha consultado. Es que no tenía por qué consultar. Con la resolución del juez. Es que sí, me parece que quien manifestó aquello fue, y espero no equivocarme, fue el actual vicepresidente. Mansur. El señor Mansur. Me parece que fue él quien lo dijo públicamente, que le llevaron la consulta. Entonces, ahí se contradicen. Y hay una falta de comunicación, entonces, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que el presidente no sepa que se le haya consultado previamente y que el vicepresidente sí. Porque se supone que deberían conversar entre ellos, entre la organización y tomar las decisiones. Y más que nada, saber qué es lo que está pasando con tus jugadores, en este caso, previo al Mundial de Qatar 2022. Es algo gravísimo, yo creería, lo que está pasando con Byron Castillo. Porque más allá de aquello, también... a Byron Castillo ya se le vio pues destrozado en ese partido con Aucas cuando Jorge Celico decidió sacarle llorando, pues estaba el lateral derecho de la Tri. Muy, muy mal le ha hecho este caso a él y a su familia también, porque están juzgando, en este caso a la mamá, a lo del hermano lamentablemente que había fallecido hace algún tiempo atrás. El amigo, otra cosa, aquí Castillo podría demandar al TAS. El TAS dice que nació en Tumaco. Exacto, el TAS mismo saca un comunicado diciendo que hace Tumaco y en el 95, cuando él nace en el 98. Yo estoy de acuerdo con TAS por si acaso. Yo estoy, que me demanda a mí también, Castillo. A mí también demándame. Yo también creo lo mismo. Y no solo usted, pero muchos más. Pero no es lo que creas, es lo que puedes demostrar. Es lo que, exacto. ¿Está demostrado? En derecho, no. ¿Dónde está demostrado? ¿Dónde está demostrado? El TAS dijo, esa es la opinión del TAS. Es que ustedes se comen el cuento, y lo digo con respeto, que hay Byron David y Byron Felipe, es el otro. Era David. Es que no se trata de comerse cuentos. Claro, Aurelio, para mí hay un solo Byron Castillo. Yo puedo sospechar igual que tú, pero tú no tienes cómo probarlo, pues. ¿Cómo? Tú estás asegurando algo que tú no puedes probar. Ni el TAS tampoco. ¿Cómo que no puedo probar? Yo tengo ¿tú, la... Tú tienes que comprobarlo, entonces demándalo a Castillo. ¿Por qué voy a demandarle yo? Ahí está. ¿Yo por qué? A Chicheteache. No, se me hace así. Yo le mando a Castillo, ¿a cambio de qué? ¿Me van a dar ESPN Deportes? Tenés la razón, porque es lo que te encanta, te dé la razón. Todo Ecuador le va a dar duro a Aurelio Dávila si presenta eso. Aurelio, la persona, dijimos. ¿Se acuerda que Iván, un amigo oyente, dijo qué pena lo de Estrada, que está tomando espíritu de cuerpo? Todo lo contrario, yo lo que dije aquí es que ya sé cómo opera la gente aquí. Y mire que Coco nos manda acá internamente una publicación de un colega periodista que pone la foto de Jara. Señores, les presento al señor Jara.
¿qué está incitando? La violencia. Claro, lo yo odio, conozco todo. Cómo operan, mi querido Iván. No es que yo estoy incentivando. Le estoy diciendo, mejor esconda, señor Jara, porque aquí lo van a querer linchar mediáticamente. Mejor escóndase porque lo van a querer linchar mediáticamente. Dirán que es un vendepatria, que nadie lo reconozca en la calle, porque aquí sabía que iba a haber este tipo de reacciones, incluso desde colegas periodistas. Claro. Bueno, Castillo, a mí ya puse un tuit, me mandan al diablo ya. Ya me mandan, mándenme 3 veces al diablo si quieren, me voy. Y di vuelta. Porque ya, ya, lo han hecho, ya lo han hecho. Ya conozco de memoria el diablo ya. El diablo es tan rápido. Pero es lo que te digo, Aurelio. O sea, a mí sí me gustaría conocer qué acción puede tomar el gobierno ecuatoriano en sí. Porque a la hora de la hora hay un documento que representa al Estado ecuatoriano que avala que él es ecuatoriano. Y lo que está diciendo el TAS es que sus documentos son falsos y que él nació en Tumaco. Entonces eso, yo no puedo coger como TAS y hablar de cualquier cosa del gobierno estadounidense, por ejemplo. No puedo, pues. ¿Qué? ¿Por qué es Ecuador si puedo decir que los documentos del gobierno ecuatoriano son falsos? O sea, yo como gobierno ecuatoriano salgo adelante y digo, a ver, señores, pruébenmelo. Pues digo, entonces ya no quiere que el Estado le mande. Bayron Castillo, ¿sí puede mandar al TAS o no puede mandarle a Bayron Castillo? Por no injurias. ¿Alguien está diciendo que nació en Tumaco? Yo no lo sé. O sea, acuérdense que si hay prohibición de el TAS, supuestamente, para irse en contra, y eso había, entre comillas, salvado a Castillo de un cuestionamiento de sus documentos, y eso fue lo que incluso manifestó en su momento la FIFA, porque ahora el TAS dice lo contrario. A mí lo que hacen es confundirme más la gente del TAS. ¿Será que ya estaba predispuesto para esto? Clarísimo. La FEB no pudo hacer nada, insisto, la FEB no podía hacer nada. Estaba atada de manos ante un dictamen judicial. Sí, pero el TAS le importa un comino eso. Ah, está atada de manos a mí, qué pena. Es que si fuera así, a ver, el TAS es un... ¿Qué es el TAS, para comenzar? Tribunal de Arbitraje. Está en francés, pero en la última instancia en la FIFA, ¿no? En la FIFA, acaba de decir. ¿Por qué la del FIFA deporte se manifestó? No, perdón, perdón. Esa parte. No tiene nada que ver con la FIFA. Para mí no debería existir el TAS. ¿Por qué no? ¿Por qué recurren al TAS si la FIFA es el órgano rector del fútbol mundial? La última instancia, como dicen. Pero no pertenece a la FIFA. Es lo que ustedes me acaban de decir. Yo considero que indirectamente pertenece a la FIFA. No. Es que el TAS se ocupa de todos los deportes. Sí, de todos los deportes. Ok. Entonces la FIFA no puede decidir como última instancia. ¿Cómo puede haber un TAS que se vaya en contra de lo que dijo la FIFA? Porque es independiente. Exacto. Está bien. Pero es lo que te digo. ¿La FIFA puede o no decir, no, muchas gracias, a mí no me interesa lo que tú digas? No puede hacerlo. No, la FIFA no puede. Entonces, si la FIFA no puede irse en contra, el TAS tampoco puede evitar que el gobierno ecuatoriano se vaya en contra de ellos. Así yo lo entendería. Claro, obviamente. Quiero saber qué parte de la reglamentación y la federación debería informar ¿qué estamos en capacidad de hacer? Como gobierno ecuatoriano y como Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque la federación no va a hacer nada. No puede hacer más que asumir la sanción. Sí. Tiene que pagar, sí o sí. A ver, es que, insisto realmente. ¿Cómo se llaman los abogados, por favor, Miguel Santiago? No. Los abogados que pusieron el acta... ¿De Castillo? Sí, de Castillo. ¿Andrés Holguín? No. Fueron dos socios de Barcelona que pusieron una demanda en el Tribunal de Playa sobre la inconstitucionalidad, alguna cosa. Fueron dos socios. Cuando la FED no le inscribía a Castillo, no la habilitaba, estos dos socios iniciaron acciones ilegales para obtener todo lo que se consiguió. Uno es José Mazú. José Mazú, sí. Ya. Es uno. A estos dos sujetos, en el buen término, estos dos profesionales, perdón, los de sujetos, empiece la demanda, pues. Ante el TAS, a nombre de Bayron Castillo. A título personal, claro. Empiecen ustedes, pues. Y demanden al TAS que está mintiendo en un documento. Hay que verles. Porque Castillo fue declarado como ecuatoriano por presión política deportiva de este país. Así de sencillo. Porque si Castillo jugaba en el Musurruna, no pasaba esto. Aquí hubo presión política deportiva. Bueno, tú estás asegurando entonces que Castillo es colombiano. Lo he dicho siempre. No, tú estás asegurando. Una lo cosa he dicho. Es decirlo, otra cosa es decir, yo lo aseguro y tengo que probarlo. Sí, soy pan de los del TAS. ¡Ey!
manden a mí también la copia esa. Es que ese es el tema, Aurelio. No, es que es tú estás claro, asegurando pues algo que tú tampoco puedes comprobarlo. Yo sí puedo, pues la, la única célula de Barón Castillo que existe es Madden, la única, perdón, partida de nacimiento, Madden Colombia. Ah, no, es que tuvo un hermano. Ok, vamos a la partida de función. ¿Queremos hurgar en esto? Hurguemos durísimo. Pero ¿lo tienes? No hace falta. No, ¿cómo no hace falta? No hace falta. Porque si hubiera una partida de cimiento ecuatoriana, sin alteración, lo hubieran mostrado, pues. Es como que... Lo hubieran mostrado como dijo Freddy Alaba el día viernes, el como... día viernes, el certificado de nacido vivo. ¡Muestren! Ya, pues, ¿qué fue? A ver, yo le pregunto a usted, a tu querido amigo Freddy Alaba, ¿es la voz de la palabra o qué? Buen abogado, mal tipo. Estoy cansado de escuchar buen profesional. Que el hombre, buen profesional, el hombre es el papa de la, del tema judicial. No, es una referencia, es una opinión de él. Pero lo mismo digo yo, asumo que él también tiene cómo probarlo. Jorge Miguel Vargas, perdón, deberían prohibir la entrada al país de Jaime Jara. Miserables. No, no te digo. Claro, no, miserables. No te digo. A Ivancito que nos escribe siempre. No le dije que eso es lo que iba a pasar. Y acá escribió. No soy yo el que estoy apoyando eso. Estoy diciendo, le va a pasar, señor Jara. Mejor desaparezca de la faz de la tierra por unos meses. ¿Qué le va a pasar? Porque aquí la gente es así, desgraciadamente. Yo nunca voy a hacer una campaña contra el señor Jara. El Jara sabrá lo que hizo bien y lo que hizo mal. Porque si él fue a declarar a favor de los peruanos, él sabrá por qué lo hizo. ¿Por qué lo investigó? Fue como testigo de los peruanos. Así es. Cuando tú no quieres meterte en un lío que involucre a tu patria, tú coges y dices, no, gracias, pero yo no voy a ir de testigo de nada. Entonces, si lo hizo por el motivo que lo haya hecho, si lo hizo porque él estuvo al mando y él considera ético que vaya y se presente, ok. Si lo hizo porque le ofrecieron un billete, ok. Él sabrá por qué lo hizo. Y él, estoy seguro que en el momento que tomó la decisión de ser testigo de la Federación Peruana, sabía que se exponía. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, tampoco creo que represente esto a la patria, ¿no? A Diego Arcos, que no fue... Él fue el primero que empezó a investigar. Diego Arcos, que fue... No, empezó a investigar para saber la verdad. Sí, él fue a Playas. Fue a Playas. Le dieron, pero... Le han dado palo por eso. Pero él fue representando a los peruanos o fue representando no, a él como periodista. Entonces, él fue como periodista investigativo. Y sacó sus conclusiones. Ahora lo llamó Perú y él fue a Bomberú. Lo malo es que las personas no entienden. Ok, te pregunto, vos, tú hacías la investigación. Tú tenías todos los documentos. Te llamaba Perú, que te decía, señor Estrada, queremos contar con su testimonio de la verdad. Usted es un hombre equilibrado, usted que es un hombre limpio en su trayectoria. Queremos su testimonio. ¿Vos qué hacías? No, gracias, ganan en la cancha. Pero si iba, eso tampoco lo hace menos ecuatoriano a Jara, por si acaso, ¿no? O sea, decir la verdad es menos ecuatoriano. Comparto, yo lo que digo es, él sabrá por qué lo hizo. Y está bien. Y está, sí, es problema de él. Eso. Yo no voy a decir si está bien o está mal. Es problema de él y él sabía lo que se exponía. Ahora, lo que le toque. Antes de irnos, un abracito para Pag y para Iván, que también nos alcanzaron a escribir, pero ya no pudimos leer los mensajitos. Mañana estaremos con más, también en al aire, y con sus mensajes para leerlos en vivo. ¡Nos vamos! Gracias, mi estimado Oscar Fernando. Programa dinámico. Gracias, Mica. Gracias, Santiago. Señor Estrada, muy amable. Amigos oyentes, muchas gracias. Bueno, oyentes y videntes de Ecuagol, ¿no? Muchas gracias por la sintonía de la FB Radio y de Ecuagol. Sigan escuchándole a Álvarez Vandenberg, viene con una música tremenda. Más tarde estará Cañitas, estará Michael Rosero, estará... Ah, no, hay fútbol. Ni hablamos de la Copa Ecuador, ¿verdad? Oye, algo dije ahí. Mañana hablamos del campeonato. Estaba viendo nada más imágenes vacías las boleterías del Atahualpa. ¿Qué esperaban? Que haya claro, multitud. No, pero solo estoy informando. No me dejes informar. Muchas gracias. Abrazo a todos. Chao. Chao.